Sí que sí, te he pichado. ¿Cómo estáis, gente? Creíais que os iba a dejar tirados y al final pues no va a ser así, ¿vale? El anterior fin de semana mmm, creo que teníamos una cosa pendiente como era este directo, pero bueno. Ahora sí que vamos a poder jugar a un modo que yo tenía pues muchas ganas de mostraroslo, como es el modo en primera persona que no... Realme realmente no es que venga en el juego, sino que gracias a unos mods pues tú puedes hacer que el juego esté en primera persona, como en los últimos Resident Evil 7. Vale, eh, estoy viendo que eso es, Brothers and Six. Muy bien, veo que estáis comentando. Así que muy bien, así me siento yo más respaldado y veo que está todo bien, ¿no? ¿Me escucháis? Esta vez no se escucha bajo. <laughs> bien, pues eh, me parece que ya toca empezar. Voy a poner el. Ya sabéis que estamos en Resident Evil 2 todavía. Muy probablemente sea no el último, porque nunca hay que decirlo. Eh, si no, vamos a dejarlo por una temporada Resident Evil 2 para así dar salida a otros juegos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, como ya sabéis eh, en los anteriores directos, pues me he encargado de jugar tanto con Leon y con Claire en el primer escenario. La última vez jugamos el modo de, de que todo el mundo era Mr. X y fue con Leon. Así que ahora lo que toca es Claire. Yo le he puesto... lo voy a poner en estándar, ¿vale? Porque aunque no lo creáis, hace mucho que no juego a Resident Evil 2... Y como es en primera persona, pues seguro que me voy a marear y es algo raro, ¿vale? No estoy capacitado, no es la palabra, sino que no estoy preparado. Porque no lo he jugado, este modo. <laughs> bueno, le he puesto un diseño de... A ver si está. De Kidman. La heroína de. Bueno, del DLC de The Evil Within, que quién sabe si la podremos ver. Mírala, es Kidman, porque tiene los tacones, ¿habéis visto? <laughs> Ahí está. De hecho, le he puesto el atuendo del primer videojuego porque me gustó más. Y os va a dar igual porque no la vais a ver, ¿vale? <laughs> Aquí está el, Lo que os decía. Eso está bien, podemos verle la pistola, los. Las manos, todo. Hostia, esto está como. Eso... Joder. Bueno, no voy a decir más tacos. La historia es que es, es raro, ¿vale? Nunca había jugado esto. Y. ¡Wow! Bueno, ya sabéis que realmente está como moviendo la cabeza, obviamente, porque anda y ella, ella pues. Tiene que continuar y entonces. Noto como que al andar pues va subiendo y bajando, pero es su cabeza, no, es, no soy yo, no es que esté loco que estoy moviendo esto aquí. Ok, Sergio, muchísimas gracias, espero que estés muy bien. Él me dice: Ray, ¿al final qué edición te vas a comprar de Resident Evil 3? Pues, tío, compraré la, la normal, como muchos, porque ahí estaba el helicóptero. <laughs> bueno, no sé cuáles os vais a coger. Sé que en Latinoamérica me habéis comentado en el vídeo que yo estuve hablando de, de las ediciones, porque realmente es una pena. En el, en el 3 no ha habido tanta diferencia. Eh. Me habéis comentado que había problemas para conseguirlas y demás, y prácticamente, pues en Estados Unidos, en cuanto salen, es que ya se, han, ya se han acabado. Yo me voy a coger la normal y fíjate que me hubiese gustado, pero es que se sale mucho de presupuesto, por lo menos para mí. Lea Norte, bienvenida a los olvidados, o bienvenido. Bueno, ya sabéis que vamos a tener un poco de lío, y sí que estoy viendo que me decís que marea un poco, y, y yo también me estoy mareando y no llevo nada. Aquí está la señora, <laughs> espero que no me agarre. Vale. Eh, esto es un poco... O sea, va, mm, vamos a estar mucho más tranquilos Como que en el día de, de los Mr. X Pero sí que es cierto Que marea Entonces hay que controlar muy bien las distancias Porque no sabemos muy bien Ah, mira, lo abre ahí con el codo eh, Bueno, ya viene esta gente Así que yo me meto para ver si se dan una... Joder, si mare, marea esto, eh. es, es raro Bueno tiene el giro, ¿vale? O sea, realmente el juego es como siempre, tienes el giro, tienes tus mismas mecánicas, pero joder, el, el, el revólver parece de juguetes, es, es raro, pero bueno. Y que no falten los calcetines. Lo bueno de esto de jugar en primera persona, como que tenemos una vista más cercana a los objetos, podemos ver cosas que antes a lo mejor no podíamos haber visto en el juego normal. Salchichaman WWE, eh, bienvenido a los olvidados, que tú me imagino que eres <laughs> lo de las peleas estos. Yo es que no lo veo, tío, no entiendo de eso. Eh, Gonzalo Garcés, muchas gracias a ti también. Él nos dice: Hola Ray, buena idea lo de Kidman. La primera persona siempre da más temor que la tercera persona. Y eso es verdad. Te iba a decir que es raro en Resident Evil. Eh, fíjate, ¿ves? Este. ¿Qué pasa, gente? Bueno, yo me voy ya. Yo aprovecho. Ha sido raro, o sea, de verdad que no quería salir, pero si os vais. Bueno, vale. Ya aprovecho, le doy y me voy por aquí, pero es súper raro esto, esto es muy raro. Os iba a decir que, que claro que es extraño, pero. Pero claro, en Resident Evil 7 ya hemos visto algo similar. Así que ya no puedo deciros nada, y de hecho, en. La pena es que me he dejado. Tengo objetos que no debería tener aquí. Pero puedo ir a un baúl cercano. Lo que os iba a decir. Eh, esto no es VR, ¿vale? Esto es un modo en el que han conseguido que. Pues que se vea así. Que. A ver, es interesante, por eso os lo quería traer. Pero maldita sea que <laughs> me estoy mareando. Bueno, por suerte no son Mr. X todos ellos, así que iremos por aquí. Eh, cogeré el cuchillo, ya sabéis. Estudios Gerald, bienvenida a los olvidados. Ya sabéis de antemano que el juego va a ser igual, ¿vale? No va a cambiar en nada. Ahora que estoy viendo. La... ¡Ah! ¡Kidman no tiene cabeza! <laughs> Mira, fijaos. <laughs> fijaos en la, en la sombra que hay. El suelo no tiene cabeza. Bueno, Andrés Zúñiga, saludos desde Colombia, Ray, siempre fiel a los Resident. Pues oye, muchas gracias de ver el, el directo y sobre todo que te siga gustando los Resident Evil. De eso se trata. Veis, esto es lo bueno de, del modo en primera persona porque podemos ver los detalles de las latas de conservas que bebe la gente de la comisaría de policía. O que guardan aquí, porque yo antes no sabía si había una fregona o un perro. Pero bueno, eh, aprovecho y cojo las cosas. Ya sabéis que puedo descartar esto. Eh, esto no es ningún speedrun. Nos hemos pasado el juego 27.000 veces. Eh, por suerte me lo sé de memoria y debería tener aquí mis apuntes, más que nada para así conocer los, los la solución de los puzzles, que es que a veces ni me acuerdo de. Sobre todo para el tema de de la estatua de la diosa o lo que fuera. Bueno, voy a hacer la combinación si es que me deja, que ya no lo recuerdo, que creo que sí. Y vamos a dejar nuestras cositas por aquí. Eh, por aquí. Ok, Gustavo, bienvenido a los olvidados. Vamos a coger más cositas mientras voy abriendo mi blog de notas. Os lo digo muy en serio: a los que juguéis a videojuegos, o tengáis ideas, o seáis creativos, es muy importante que tengáis un cuaderno cerca porque es que es vuestro mejor aliado. Gonzalo Garcés, eh, Ray, ¿jugarás Resident Evil 3 Remake con los skins originales? Eh, sí, de hecho voy a hacer varios directos. Tenerlo en cuenta cuando salga. El primero, pues será algo más. O sea, como la primera toma de contacto, ¿vale? Y. Y ya los siguientes, pues como siempre, estaremos desvariando haciendo. Pues estas locuras que solamente se pueden hacer en, en PC. Lo, lo compraré también en PC. Y nos ponemos a jugar, ¿veis? Aquí está el. Oye, Kidman tiene la. Si os fijáis en, en, en el brazo izquierdo, ahora cuando yo apunte. Eh, se veía como una línea, que ya sabéis que no se ve muy bien, ¿vale? Pero así me gustan las camas a medio hacer. Eh, Kidman realmente tiene una marca en la mano, como sabéis. Que le sale el símbolo de Mobius. Pero no... Creí que lo habían hecho tan guay, pero no es... No no, no se lo han tanto, pero es normal. joder Es que es un detalle ya de, de friki. Bueno. Eh... Ostras, pues tenéis razón con, con lo del... Claro, me he dejado... Ostras, me he dejado el revólver! Claro, es verdad. Bueno, pues hacemos otro, otra. Um, otra parada. A ver. Me he ido aquí tan rápido que me lo he dejado. Hola, compi. <laughs> Joder, es que es, es raro incluso para el apuntar, de verdad. Pero bueno, para eso está. Eh, voy a regresar. La pena es. Toda esta gente que me los voy a volver a cruzar. A ver si vale, bien lo que pasa es este señor que tiene aquí, este me agarra este me agarra seguro vale, no me cogieron Uf, vale, yo supuestamente me he dejado aquí la otra, el otro claro, es que no puedo, estoy, estoy, bueno, estoy que no estoy eh, ahora sí, este era, joder. lo siento mucho, ha sido ha sido un fallo, yo... bueno eh, quizá, veis la, la cara de Kid la cabeza, Kidman <laughs> Kid no tiene cabezas, tiene, bueno, tiene cuello al menos vale, pero la cabeza no, la, no se la han hecho Ahora sí que sí. Vamos por aquí. La, la pena de, de, de este arma tiene buenos críticos, pero es que. Eh, uf, aquí ya sí que me van a morder. Tenerlo muy presente. Vale, pues he podido. Se han juntado ahí todos y ha sido más fácil de, que lo, que yo, eh, de lo que yo creía. Vayámonos de aquí. Ahora sí que sí es cuando entra esta gente. Y rompemos las cadenas. Bien. Eh, todavía no sé, me imagino que cuando te agarren los enemigos eh, cambiará y se verá en tercera, en tercera persona, creo yo. A lo mejor me estoy, me estoy confundiendo. Y de hecho tengo demasiados objetos, la he giñado. Descartaré esto. Porque ahora necesito coger la válvula. Vale. Y esto lo combinamos con esto. Que tengo más balas, me, me renta más. Bueno. Bueno, para apuntar, pues. Es que es raro, tienes que. Tienes que acostumbrarte. Eh, es verdad que tampoco llevo mucho, pero. Bueno, es que como va. Como ya todo el rato está moviendo la cabeza, o sea, es un poco mareante. Pero. Ah, me acuerdo de ti. Me acuerdo de usted. No pasa nada. Vale. Lo bueno es que, como estamos en normal, pues puedo coger esto, que es muy importante, como la, la mochila. Y esta animación ya, ya me la sé, no, no quiero verla. Por cierto, como estáis viendo, aunque eso es una cinemática, he puesto a Mr. X eh, en su apariencia normal, ¿vale? Porque quería que lo vierais en, buen, en primer detalle. Ahí estaba. <laughs> Entonces, si le cambio, pues va a ser un poco extraño. Aunque hubiera estado bien, porque hay un mod en el que tú puedes poner al Guardián, pero no el de The Evil Within 1, sino en el 2. Bueno, gracias a todos que estáis. Sabéis, ¿no? El que tiene unas sierras. Lo podías poner para sustituir a Mr. X. Yo no voy a correr aquí porque. ¿Dónde estaba el Licker? Claro, joder, yo y aquí perdiéndomele. Si está aquí, ahora le podemos ver en su cerebrito. ¡Uy! Vale. ¡Míralo! Nunca vais a ver un Licker tan cerca. Y de hecho, me, me, estoy, me estoy flipando, me estoy acercando demasiado. Bueno, creo que de aquí no sé si él pasa, si va tranqui. A ver. Sí pasa, ¿no? Vale, sí, sí, lo hace. Bueno, pues, este señor ya se está pasando un poco. Yo me voy. Porque ellos te pueden oler. Y bueno, pues... Es curioso. Vamos a ver qué tal está. Savage Debbie. Dice, saluda a mi hija, que es su cumpleaños. Se llama... Vale. Pues... Vale, feliz. Ahí está. Ah, mira, no quiere entrar. Bueno, pues, oye... Eh, Savage Debbie. Pues, muy amable, tío, por por el super chat y un saludo para ella, feliz cumpleaños, no sé cuántos cumple, eh, déjame adivinar, cumple eh, ocho años, luego me dices en un comentario si realmente los ha cumplido, pero felicidades, que es lo más importante, espero que estéis muy bien, Ernesto, él me dice hola, Ray, saludos, ah, es verdad, Bastián y a Tiago, que son fans, pues un saludo para ellos, espero que estén muy bien y que les hayas dado de comer, que es muy importante que crezcan, <laughs> seguro que sí, que eres muy buen padre. O eso dicen por ahí, ya lo veremos. Ellos me lo tienen que confirmar ellos, por cierto. No valen tus amigos. Bueno <laughs> Bueno, espero que estéis todos muy bien, que lo estéis pasando bien. Y yo voy a seguir por aquí. Eh, voy a intentar hacerlo rápido, ¿vale? Hay muchos objetos que recoger, muchas cosas que hacer. Y de hecho, tenía que haberle quitado el pestillo a ello, a, a eso, ¿no? Bueno, eh, Nian, que <laughs> estuvieron tus caritas de zombies. También a. Quique será, me imagino, ¿no? Muchas gracias, Quique. Te lo estoy adivinando porque a veces ponéis lo, del, lo de los números en vez de las letras. Oye, hay que tener mucho ingenio para poderlo leer. Una vez me pasaron un artículo, que no sé si era para yo sentirme bien, pero la verdad es que cumplió porque me sentí bien. <laughs> que te decían... Sí, ahí vemos a Kidman, buen plano de Kidman, por cierto. <laughs> eh, lo típico, te hacían un, un texto en el que te combinaban letras con números y tú, pues, con tu ingenio tenías que intentar adivinar el, las frases que decía... Y no era muy difícil, pero bueno, reconozco que me ha costado deducir tu nombre. Este señor podemos verlo. Bueno, este señor, este señor siempre está aquí. La historia es, no sé si eh, su activación, si yo cuando me, me aproxime mucho ya va a darse la vuelta, pero estoy bastante cerca de él. ¡Y sigue! Así, ya está, ya, ya. Ya lo hice. Bueno, tiene mucha gula. Voy a aprovechar, ya me lo cargo. Ahí va. Ahí está, fuera. Ay, casi, cumple siete, está bien feliz de escucharte. Ay, pues lo siento mucho por haberme, haberme equivocado, pero me alegro que esté muy bien y que tenga un feliz cumpleaños y que no mire ahora mismo, porque bueno, ya ya habéis visto lo que ha pasado. Vale, eh, ya sabéis que es muy importante, pues tú asegúrate, vale, ya que tenemos muchísimas balas, pues que no, porque este este mamón seguramente cuando cuando entre por aquí, ya verás cómo se va a levantar. Me juego el cuello. Eh, aprovecho a quitar esto. Ah, me estáis comentando que os gusta el mod, me alegro muchísimo. Yo, bueno, ya sabéis que el, el de los Tyrant me encantó, ¿vale? Le encantó, os lo digo en serio, pero es que fue muy difícil. Lo pasé muy mal, no es una broma. Eh, cogeré esto. Eh, por cierto, era 9157, ¿no? El que ya no me acuerdo. A ver, creo, a lo mejor me estoy equivocando. Porque no ha abierto la página correspondiente. Así es que ya me lo sé. Pero, ¿dónde lo tengo yo? Darme un momentito. A ver. No sé si podéis escuchar. Voy a, voy a poner el cartel aquí. O sea, mi, mi notas... Mi cuaderno de notas aquí cerca para que podáis escuchar la, la de páginas que hay. Ok, Joseph Velasco. Saludos, Ray. Terminaré mareado por aquí, a, pero aquí andamos. Ahora me siento mal, tío. Pero, bueno, me alegro por el esfuerzo de haberte quedado. Pero tienes mucha razón. Yo también me estoy mareando un poco. Debe ser que... Literalmente es la vista de, de Kidman o de Claire en este caso. Y claro, por inercia, como tú vas andando y vas como un pajarito, ¿sabes? Moviendo la cabeza arriba y abajo, pues es que es un poco que marea. Pero bueno, lo importante es que este señor no se va a levantar, ¿verdad que sí? Y aquí pues pff, es que no quiere ni coger las cosas. Me da pereza, lo digo en serio. Ok, veo que hay muchos olvidados. Juan Gamer y también Inboard Jam. Eh, la pena del escenario 2 es que este señor ya te da... No te da tiempo. Ya rompe el cristal. Hasta luego, señor. Bueno... ¿Qué ha pasado? Ah, se cayó, ¿verdad? Bueno. la acabo de reventar la cabeza, pero no pasa nada, señora. Pero vamos, seguro que ha sido mucho menos de la caída que se ha pegado. Este zombie, si tú te quedas mucho en esta sala, se lanza. O sea, es un suicida. Y Rojo, muchis, muchísimas gracias a ti también, tío, por el super chat. Espero que estéis bien. Eh, Linda, me dice: Hola, acaba de llegar la notificación, me perdí algo. Nada, eh, estamos empezando aquí con el modo en primera persona. Gonzalo, gracias a ti también, me dice Ray. Y un modo en primera persona con solo Tyrants, bueno, 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 tiene que ser eso de lo peor. Yo creo, esta, mira, he estado en una fiesta de cumpleaños ahora y he estado a punto de beber, a, de beber alcohol, ¿vale? Pero no lo he hecho. Si lo llego a beber, te juro que lo, <laughs> lo hubiera puesto, así que tomo nota aquí en el cuaderno para la siguiente. Eh, tengo muchas cosas, tío, como siempre. Dejar esto, dejar esto también. Y yo creo que con esto nos vamos. Hay cosas aquí para escoger. Habían rumores, pero ya sabéis que esta, cami esta camisa pudiera ser. La pena es que, como no puedo desactivar la, la linterna, pues nos estamos quedando todos cegados y, y ya vemos que está muy limpia, blanquita. Pero decían que podía ser la camisa de Ethan Winters. Eh, sí, Ethan Winters. Pero bueno, es, es, no tiene sentido porque lo de Resident Evil 7 pues, ocurre muchísimos años después. O que simplemente sea pues, un cameo. A ver, <laughs> dejo esto. Y muchas gracias a los, a los nuevos olvidados, ya sabéis. Aprovechar y poner los, los super iconos. Mira, yo me voy por aquí que esta gente es, está medio empanada. Ernesto, ¿se comieron dos pizzas? Pues no tenías que haberme dicho eso porque tengo muchísima hambre. Son algo dragones. Y me imagino, es que con siendo chavales, o sea, muy jóvenes, eh, es lo bueno que tiene. Ya cuando pasan los 30, ya no puedes comer lo que tú quieras. Eh, vale, hagamos un truquito. ¡Uy, señor! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Casi me agarra. ¿Te has por haberme hecho eso. Uy, pues se falla todos los tiros, tío. Bueno. Ay, pues este, sí. mira, si no llegase a quedarse ahí encajonada en la sala de máquinas me podía haber mordido Pero, bueno, está a punto todavía Pero has perdido tu oportunidad, machote Mira, ya mejor me meto por aquí <laughs> La historia es que quería subir para así coger la llave de picas Pero ya, porque no me, para que no me muerdan, pues voy a darme por aquí el... la vuelta A ver esto cómo se ve <laughs> Bueno, está bien, está bien, está, bien, está logrado eh, es igual, solo que como se ve en primera persona, pues es más especial porque tú le puedes ver. Eh, <laughs> le puedes ver <laughs> lo que había de la campanilla, vamos. Eh, aquí ya sabéis que hay eh, granadas para coger para tu lanzagranadas. Ahora seguramente abran la puerta esta. Aquí esta gente. A ver. Bueno, parece que me tienen miedo. Si, si soy como. Soy el de siempre. Bueno. Apro eh, por cierto, aprovechad, o sea, los más curiosos. Ya que tenemos una vista más, más cercana, podemos cotillear y ver en, en primera instancia o en, primera, en primer plano qué, qué cosas hay aquí. ¡Walter, muchísimas gracias! Ya vemos que, bueno, pues tampoco hay nada del otro mundo. No sé si esto... ¿Qué, qué, es, qué, es, qué es esto? Son eh, lo típico para las bolsas, ¿no? Bueno, no lo sé. Eh, este señor ya sabéis que se va a caer. Me voy a acercar a ver qué tal se ve, pero tampoco... Porque tiene más historia, ¿no? <laughs> no tiene más. A ver... Bueno, veo vuestros comentarios a ver si os puedo responder cosillas. Eh, esto está bien por lo que dijimos de. también a lo mejor algunos carteles tengan algo que decirnos, pero. seguramente se repitan, saben Las mismas fotografías. La pena es que nos deslumbra la, la linterna si nos acercamos demasiado. Pero bueno, hasta aquí no puedo llegar porque hay un banquito de estos. Y, y aquí que se. que se toman. ca. caopa. Camp, campa. Y aquí, que es como si fuera el Sprite, ¿no? Es una imitación. Eh. Arta o Ar... Bueno, no, no entiendo yo. Esto. Parece más una rata de conservas, tío. Pero bueno. Eh, ya sabéis, nos metemos en la sala de estar. y ahora vendrá Mr. X por primera vez. Y nos va a estar persiguiendo porque es el escenario 2. Y. de hecho subimos arriba al segundo piso. Y detonamos la. Pues para coger el primer medallón, si es que me dejan. Bueno, vamos a abastecernos con las cosas que hay aquí, porque esta sala es muy interesante, por pues la de cosillas. Aquí los trofeos de Chris. Que están chulos, la verdad que sí. Eh, a ver qué serían. Ahí va, South, Animal, India. Ya ves tú qué pinta eso aquí. Y luego unos dardos. Ah, pues debe ser. ¡Ah! ¡Claro! Eh. <laughs> Nos ha engañado todo este tiempo. Realmente los trofeos no. Me imagino, no era porque tuviera muy buena puntería, que sí que la tiene, pero no con la pistola, sino con, con los dardos. Pero bueno. Y claro, eso sí, la bandera americana que no falte. <laughs> bueno, vamos a. Es que lo siento, me... ya quiero aprovechar, ya, yo, ya soy un curioso, quiero ver. Ah, mira, aquí tenemos. Pues no sé. Sí, te iba a decir que si sí eran libros de armas, pero no, directamente son cajas de armas. Bueno. Eh, Gonzalo, eh, me dice si hay alguna novedad sobre Resident Evil 8. No la hay, pero... Pero por ejemplo, aquí hay un disco para aprender a tocar el piano o algo así. Bueno, eh, no sé qué va a pasar porque han salido rumores que ojalá fueran ciertos, pero de momento tenemos que cogerlo con pinzas porque está... Ya sabes que cualquiera puede soltar alguna noticia en cualquier foro y todos nos lo creemos y damos, pues, salida a algo que ni siquiera sabemos si es real o no. Ok, eh, bienvenido a mi estilo. Y no es que me refiera a mi estilo, sino al. ¡Ay! Del... Tengo ya el trauma de la última vez, te lo digo en serio. Bueno, ya habéis podéis, ya podéis visto a Mr. X. Pues, cómo es de, de guapo. ¡Tony, malón! ¡Hola, Ray! ¡Qué me he perdido! Disculpa la memora, la demora, no te preocupes. ¡Ay! ¿Cómo lo sabía? Me van a morder. No me han mordido, menos mal. Estaba despistado. Me están tocando hoy los zombies un poquito. Lo malo es que ahora va a salir un zombie. Este de aquí. Creo que voy a dispararle mejor a las. Bueno, a la mano que no ha hecho nada, ¿sabes? Me ha mordido. Pero bueno, si alguien tenía que morderme, te tenía que ser él. Eh, yo... ¿Dónde estoy? ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! <laughs> es lo malo de esto de la primera... Uy, ya estoy en peligro. Me van a matar... <laughs> Espérate... ¡Oh, uy, que ya te este señor. Vale, voy a coger la llave. Que no se me olvide. Ok, ya estoy. Uf. Oye, pues, pues sí que impone, Mr. X. Imagínate esta experiencia en, en VR. Tiene que ser de lo peor. Y este payaso da un mal rollo... Pero bueno, vamos a, a, a trabajar. Que es, pues, ya sabéis que detonar esto. Que ahora me contaré con Mr. X. Pero por lo menos vamos, vamos ganando tiempo. Que ya me. Ya me estoy liando. El problema es que me ha mordido dos veces el mismo zombie. Y ha sido porque a veces pierdes. Un poco las distancias. Ah, es que ya viene, ¿verdad? Mírale, ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eso es lo que yo quería. Para que así pierda un poco del tiempo. Cuando él pega el puñetazo, como que se retrasa. Entonces, podemos aprovechar eso a nuestro favor para así desviarte por uno de los dos lados. Eh, este es el del explosivo que yo tengo aquí apuntado, que es el carnero. Luego es el arpa y luego la paloma. Eh, vale. Espero que no estéis cansados de que me haya pasado ya como 27.000 veces el Resident Evil 2. Pero ahí está la gracia, que cada vez pues, es diferente. Y veo que estáis hablando del Devil. A ver... ¡Oye, se agacha! ¡Eh! Vale, es que aquí me agarra, ¿verdad? Ah, ¿cómo lo sabía? Bueno, no pasa nada porque cuando él te. Joder, eso fue milagroso. Los que hayáis visto el vídeo del. Joda, miedo, eh. Los que hayáis visto el vídeo de todos somos. Eh, Mr. X o. ¡Uy! ¡Oh! O Tyrant, me va a morder, me va a morder. Vale, 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 coló. Todos los somos eh, Mr. X. Eh, ¿Qué os iba a decir yo de este señor? Ah, sí, sí, que era vital ese movimiento porque no te causaba... ¡Ay! No le quité el pestillo. Mal asunto porque hubiera estado muy bien. Bueno, ha sido fallo mío, no pasa nada. Esta es la, esta es la del unicornio, que sería la de Géminis. Luego la balanza y el gusano. Vale. Entonces ya sabéis que ese ataque, aunque lo haga y os tire, no os preocupéis porque... Bueno, no es tan grave como parece. Aquí, vamos a ver cuando lo abra. A ver, le vemos aquí. De... ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! <laughs> ¡Ay, Dios! ¡Me ha impresionado, eh! <laughs> ¡Joder, tío! ¡Me ha dado miedo, eh! Te lo digo en serio. Gonzalo, gracias, Ray. Nos tienes pendiente un directo de Ah, ¡Ay, este es el... Este es el... No, no, prefiero tirar esto. Cuchillo es vital. Sobre todo para el señor Birkin que me golpea. Vale. Eh, ¿Me dará tiempo a mover esto? Y ahora yo me largo. Rápido. Ah, me golpeó. No pasa nada, es que yo también a veces peco de de bueno, ya, ya le clavo el cuchillo, ya ya se lo clavo, no pasa nada. A veces peco de bueno, me van a morder aquí todos los zombies o cómo va este rollo. Vale, ya está. Eh, de confianza, porque pff, ya me lo pasa tantas veces que voy a lo loco un poco y debería debería tener más cuidado. Tenéis razón. Aunque no os haya leído, pero sé que tenéis razón y alguien me ha regañado seguro. <laughs> HG Gaming. Eh, recordad que tengo que coger el lanzagranadas que está ahí arriba, donde está... Mira, dónde está Eso. esa señora. <laughs> Por decir ya que ya no me ha hecho nada. Solo intenta morderme, pero... De momento no ha conseguido nada. Bueno, gracias a todos que estáis comentando. Es un placer de verdad estar con, vo con vosotros. Y... ¿Cuál me falta? El de arriba, ¿no? No he cogido el disco de arriba, me parece. Vale. Además, fíjate qué estúpido que soy. Porque os digo, tengo que coger los, los cuchillos. Y lo primero que hago es, es clavárselo a un zombie. Pero bueno, no pasa nada. Me lo perdonáis, ¿verdad? Eh, voy a coger el tercer disco, que es el de León, que es la corona. Eh, luego es el fuego y luego la paloma. Bueno, yo fuego, pero que es una pila de fuego, ¿vale? <laughs> vale. Bueno, yo. Ah, pues vale, señora, pues genial La verdad es que estoy teniendo bastante suerte No sé si es la suerte del... Pues del que juega mucho De hecho, Tyran o Mr. X ni siquiera me está siguiendo Así que, deluxe Por lo tanto, voy a hacer el... Es que me apetece coger la metalladora Fíjate Voy a meterme por aquí Cogeré ahora Mi... Ah, no, sí, no hay problema Cogeré esto el problema. No, sí, sí, sí puedo. No hace falta utilizar más espacios. Coloco esto aquí. Fijaos ahora con el... Con el <coughs> Por cierto, no os asustéis. Aunque ahora que lo estoy pensando me he dejado una cosa. ¿Verdad? Me he dejado la caja. Que la caja... La caja de... Do, ¿Dónde...? La caja en el escenario 2 creo que se cogía en la... En, la, en las duchas, ¿no? ¿Alguien me lo puede confirmar? Bueno, eh, eh, o sea... Da miedo el líquido, pero si tú vas tranquilo aquí, aunque parezca que. Porque ha caído y demás, no, no te pilla. El problema es. Lo que hay aquí. Esto es el problema. <laughs> que ya me ha mordido. No pasa nada. <laughs> eh, ha, sido, ha sido hábil. Me ha, me ha, eso es por. Es que, ¿dónde estoy? Si es que me, me, estoy, me estoy. Otra vez. Otaku Forever, muchísimas gracias, tío, por el super chat. Eh. Ya sabéis que si dejáis algún comentario con alguna... Bueno, tengo un spray a las, a las muy malas. Tengo que regresar. Eh, el problema es... El problema es que Mr. X no sé dónde está. Lo estoy escuchando. Vale, hagamos una... Una cosa. Eh, vayámonos por aquí para así utilizar esta llave. De hecho Mr. X creo que queda a mi izquierda Porque lo he escuchado a mi izquierda Pero es que no quiero ni mirarlo porque no, no quiero asustarme Así que vamos, por aquí De hecho no sé cómo voy con balas de pistola Pero bueno, ya aprovecho y cojo ya lo que necesitábamos eh, no, no, aquí no Ah, sí, 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 puedo poner el 109 Y creo que era el 100... Ah, no, el 109 era ese Sí, el 106 es el malo Que es el de los cartu... El, la cinta de, de película que no me interesa Lo bueno de este, de este lugar es que... Como hace un círculo, aunque realmente no es un círculo como tal, te puedes quedar en un sitio y cuando él venga, pues nada, pues la clásica que ya sabéis todos, ¿no? La 314. Que la vais a escuchar muchísimas veces en los directos. Porque es que funciona. Ahí está Mr. X. Mirad qué teléfono, más chulo. ¡Ah! P -p -p ¡Perdón! Vámonos por aquí. La historia es que va a haber muchos zombies ahora. De hecho se ha caído alguien o no sé qué ha pasado. Bueno, yo voy por aquí. ¡Ay! A mí no me muerda, señora. Pero este sí me va a morder. ¿Cómo está Mr. X? ¡Ay! Es que este arma tarda tanto... Que, que pasa lo que, lo que acaba de suceder. Eh, voy a utilizar esto. Ahora sí. No pasa nada, prefiero que me muerda. Aunque me va a dejar en... El problema es el puñetazo. Que no me la ha dado. De hecho, se ha ensañado con, con el zombie. Vale, estoy consumiendo bastantes recursos. ¿Queréis que nos echemos unas risas? Vamos a escondernos aquí. A ver si me pilla. Ah, sí, sí me pilla, vale. Yo qué sé, nunca lo he intentado. Quería probar algo nuevo. A ver si. No, no, no va a hacer nada. Ah, de hecho la caja estaba. Estaba ahí la caja de, de sorpresas, ¿no? Sí, está ahí. ¡Qué lástima! ¿Dónde estoy? Bueno. Eh, esto ya es preocupante porque me está... Vale, hagamos una cosa. Eh, estoy, estoy, estoy mal, eh. Voy a quitar el pestillo. Uf, ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitar el pestillo y en esta sala, que es bastante amplia, ahí le hago la, la jugada. Otaku Forever, me dice, ¿jugará Resident Evil Resistance con suscriptores? Sí. Tener en cuenta que voy a hacer una partida con los olvidados, seguro. Así que... Un día yo hago una convocatoria porque los olvidados ya sabéis que tenéis una pestaña en el propio canal. Bueno, esperamos a Mr. X aquí a que abra la puerta. Lo digo porque me gustaría. Me gustaría coger. Eh, la caja para así tener el pendrive. Y ya está. Bueno, Ángel Pavón dice: Míralo, está herido. Pues sí, la verdad que sí, estoy destrozado, tío. <laughs> si me matan, pues bueno, eh, disculpares por, por la estupidez que he hecho antes. Y que también. Debéis saber que jugar en primera persona Pues es un poco extra... Uf, es que voy, voy cojeando Y puede que me agarre Mr. X Creo que la voy a... Bueno, voy a ver si me da tiempo a... A escapar Yo cojo la dichosa caja <coughs> Está bien, lo vives de otra forma es, es diferente Aquí se la vamos a jugar Sabéis, ¿no? Yo me quedo aquí Salvo que él sea más listo que yo, que es muy probable pero no, amigo, lo siento, es que en esta yo soy el rey, está, está claro que no te ibas a escapar. O sea, no me vas a dejar escapar, mejor dicho. Vale. Como sabéis, esto se trata de un mod, no es que venga incorporado al juego, que ojalá, y en, el, en los siguientes sí. Bueno, de hecho, no es que venga, es que va a, ser al, va a ser así el juego. <laughs> al menos el 8. Yo creo que sí, más que nada porque. No van a hacer un juego así de repente el 7 para que luego, pues, solo, solamente se trate de un título con esa perspectiva. Está claro que los siguientes van a, van a, hacer, van a ser así. Pero no hay nada confirmado al día de hoy. Vale. Eh, pues nada, cogemos la metralleta. Que esto me va a venir muy bien para luchar contra Birkin en los siguientes enfrentamientos. Y no os preocupéis porque Mr. X aquí no puede llegar. De hecho, aquí está la carta famosa. De Chris, pero no nosotros no estamos jugando con Claire, sino con Kidman. Cojamos el pendrive, que siempre me olvido. Y ya sí que nos largamos para Birkin. La pena es que estoy. Estoy débil, eh. Bueno, luego cogeremos más plantas y demás. Y hay un montón, no, no debemos preocuparnos. Gonzalo Garcés, Ray, te escondiste en la ducha con la linterna encendida, mala idea. Pues tienes razón, tío. Ahí ha estado mal. Creo que Mr. X. ¡Ah, sí! Está ahí arriba ¡Genial! Vale Pues ahora sí, larguémonos Ah, voy por aquí Ya sabéis que está el maravilloso Porque es maravilloso este movimiento O sea, os lo recomiendo a todos ¿Te imaginas que me muerde este? Vale, listo eh... ¡Hostia! ¡Marvin, no! ¡Marvin, no! ¡Ay, que está ahí Marvin! ¡Oh, ¡Dios! ¡Que me va a morder! Vale, vale, me libré ¡Uy! El show, Leo. Eh, ¿Qué personaje es ese? Es Julie Kidman de The Evil Within. Eh, realmente no es el protagonista, pero hubo un DLC que ella sí lo protagonizaba. Y de hecho está muy bien. Si no habéis jugado al juego, lo recomiendo muchísimo. No voy a guardar, no tiene sentido porque aquí hay guardados automáticos. No sé si el zombie puede entrar aquí, pero mira, paso. Eh, yo esto. Yo esto lo dejo, yo esto lo dejo, esto también. Eh, me curaré con esto. Es más, debería dejar esto. Y ahora, como tenemos el cuchillo, pues con uno nos vale. Y además, con la pólvora nos va a venir muy bien para así crear y todo lo que ya sabéis. Ay, Angels, me dice, <coughs> ¿code Verónica o Outbreak? Pues, fíjate, el code Verónica o code Verónica me gustó muchísimo. Este señor puede bajar hasta aquí. <coughs> ¿O no tienes lo que hay que tener, Marvin? ¡Eh! Bueno, oye, te, que, que leerla. Bueno, Kidman la ha insultado. Tampoco es plan, hombre, que es, es colega. Bueno, pues me gustó mucho el Code Verónica. Y el Outbreak, eh, yo jugué solamente al File Chu. Fíjate, el, el 1 no. Y estaba chulo. O sea, estaba muy bien. La pena es que cuando yo lo jugué, el... nadie tenía internet. Y menos en una PlayStation 2. Por lo tanto, no. No pude degustarlo en... Con esas funciones, funciones multijugador que estarían muy bien. Y yo, para lo que jugué del 2, o sea, en, yo lo jugaba con amigos, pero presentes aquí, no, no teníamos cada uno. Ay, me equivoqué. Ya sabéis. <laughs> eh, pues eso, sí que me gustó. Pero si tengo que escoger, escogería el Verónica. Bueno, esto lo he cogido, pero realmente lo he cogido en mal momento, ya que no tengo el arma aquí. Pero luego, como vamos a pasar por un baúl, pues ya está. <laughs> vale. Eh, Jan, me dice si me interesa Final Fantasy VII Remake. Pues sí. Y de hecho, pronto vais a ver un gameplay exclusivo, ¿vale? Porque ya lo he jugado. Cristian nos dice, ¿da más tensión jugar en primera persona? Pues. Tienes razón, tío. La verdad es que como que. Lo que hemos dicho, lo vives más porque es en primera persona, no estás... Se le han visto un poco los ojos, creo, ¿no? Bueno, eh, ya aquí tenemos el primer jefe, que es pues, este pobre señor. A ver... Ay, es que claro, es raro. Bueno, 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 esto es raro. A ver qué pasa, a lo mejor me llega a destrozar, ¿eh? Bueno, ya sabéis que la técnica para este jefe es, es pegarte a sus espaldas y no dejar de... Aquí me va a agarrar. Pero, ¡ay! Es que no controlo la distancia. Os lo digo en serio. Es, es muy difícil controlarlas. Además, como ella va. Eh, aquí me, me va a golpear. Bueno. Eh, menos mal que él, él, él está más borracho que yo. Vale. Ah, ah, ¡Ahora! ¡Para quieto, señor! ¡Científico loco! <laughs> ya está, le sigo golpeando. <laughs> ya está, bueno. Le, le hemos quitado bastante. Eso, eso está muy bien. Lo que pasa es que ahora me va a agarrar, ¿verdad? Ahora me agarró. Pero se lo, se lo clavamos, que le va, le va a sentir muy bien, así evitamos la, la muerte instantánea. Y ya está, nos lo quitamos. La pena es que el cuchillo estaba bastante desgastado y lo hemos perdido, pero bueno, pues no está mal. Ahora sí, esta parte es muy buena porque hay un montón de objetos. Nos los llevamos y de hecho me estoy flipando con las, con las balas. Gonzalo Garcés, oye, muchísimas gracias, tío, una vez más. De, de verdad, la primera persona da más tensión porque no puedes ver a tu alrededor como la tercera persona y eso es muy cierto. Por cierto, Linda, muchas gracias que eh, cuidado con lo que hacéis porque hay moderadores como ella y están presentes <laughs> de, de lo que estáis haciendo, entonces pues bueno. También es verdad que hay un bloqueo, por lo tanto, si repetís mucho una palabra, pues si no sale el comentario no es que lo haya eliminado, sino que a veces es el pues el detector automático. Bueno, muchas gracias a Nando también por unirte a los olvidados. Como ya sabéis, lo de los olvidados. Ya no, ya no me acuerdo de. Es que estoy. Es muy malo esto de hablar y, y estar jugando. Yo no valgo para eso, así que menos mal que juego a cosas que, que. que ya sé, porque si fuera mi primera partida, es que, madre mía. Y lo tendré que hacer, que es lo peor de todo. Y con Resident Evil 3. Bueno, yo ya tengo todo lo que tenía que recoger. Es por ahí. Acordad siempre de esa marquita amarilla. Y de hecho, Serry tiene que estar ahí arriba, ¿no? Esperándonos. Que al, al principio da mal rollo. Fijaos ahora. Ya verás cómo da miedo. <laughs> Está ahí como esperándote. Bueno, yo voy a coger si es que tengo espacio. Si tengo esto. Y. El... ¡Uy! Vale. Combinaré. La verdad es que siempre me dio bastante rabia combinar dos hierbas verdes. Entonces, siempre la. Es, me... es preferible hacerlo con la roja porque el efecto es mejor. Y si ya la haces con un azul, pues te da esa, esa resistencia o protección. Bueno, eh, Calix de Avellán me dice que juega Minecraft. Pues tiene razón. Lo voy a hacer luego. <laughs> si os fija O sea, os lo digo en serio. Nunca he jugado a uno. Bueno, no sé si hay varios o es uno. Lo que pasa es que se actualiza, ¿no? O ponen mods o lo que sea. Yo no tengo ni idea. Y no lo he jugado ni tampoco tengo interés. Eh, lo respeto. Hay gente que le gusta mucho. De hecho, hay gente que me ha, me ha comentado que es muy divertido. Y seguro que es por algo. Pero no es mi tipo de juego, entonces pues no... Es difícil me veáis. Salvo que esté, como he dicho, en otros estados. <laughs> voy a aprovechar para combinar la MQ-11. Pero si lo hago ahora va a ser más grande que nunca. <laughs> no sé si me he dejado más partes ahora que lo estoy pensando. Bueno, muchas gracias a los nuevos olvidados que hay. Como El Show, Jesús, eh, Dan lowe O Dan Lowi, Y yo voy a dejar aquí voy a dejar esto dejaré esto esto también y así ah, estoy bien de hecho creo que aquí puedo bueno pues he guardado no, no sé cómo he guardado porque estaba apuntando directamente a la taquilla vale pero, pero he guardado wow. <risa> <Vale>. <risa> ya me acabas de destrozar el rango de ese plan sí, vale. uy no. joder Serri no, no hagas eso más da miedo eh a ver Serri pero tienes una mirada un poco rara lo siento Serri pero me da lástima o sea a ver, cumple bien su papel porque es una situación comprometida. Ella está buscando a su padre y su padre es con el que me acabo de partir la cara. Y me da pena. O sea, os lo digo en serio. Me están dando ganas de llorar porque estoy simpatizando con ella. Así que vámonos de aquí antes de que la, la compre demasiadas cosas para consentirla. Vámonos, vámonos de aquí, anda. Eh, a ver si se ve a Kidman. ¿Veis? Eh, no ha no estado mal. Lo único que estoy viendo que tiene... Es la cara de The Evil Within 2, me he equivocado. Y de hecho, tiene una mordedura. No sé si era un chupetón, pero no. Eh, debemos recordar que antes me mordieron. Bueno, lo de los olvidados. No tan rápido. Eh, ya sabéis que es una suscripción opcional. Os podéis suscribir si queréis. Sí, la han hecho con. No, me he equivocado. Es el atuendo del 2, no del primero. No creí que era del 1. Y de hecho, yo quise poner el del primero, pero bueno. Lo de los Bueno, ya sabéis la cinemática, la voy a quitar porque todos ya sabemos lo que sucede. Y de hecho, debemos irnos por ahí. Y bueno, con los olvidados, pues tenéis eh, Rangos, que son ese icono que os acompaña en el nick. Tenéis emoticonos exclusivos, aquí está la misma máquina. Que si os fijáis siempre tiene las mismas bebidas. Esto, esta de aquí tiene pinta de ser café. Y de hecho, me apetece. Y esta, pues, será la típica limonada o el Sprite o lo que sea, pues, de, de mala calidad. No lo sé, a lo mejor es muy buena. Aquí ya sabéis un truquito. Realmente este licor es para asustarte, porque cuando tú pasas, él se va. Pero si, pero si tú disparas, lo convocas. O sea, realmente no debería estar aquí y ahora lo vamos a llamar. Bueno, si, si, si acierto, ¿vale? Pues, pues no, no viene, me ha dejado mal. Es <laughs> sí, muchas gracias. Te juro que... Se acabó. Si no me hace caso con esto, pues me lo voy a hacer con esto. Me dice Ray, ¿aún se puede jugar a Resident Evil Outbreak eh, eh, online? Sí, me dijeron que empecé, ¿verdad? Y me gustaría hacerlo. Eh, ahora sí, ¿eh? Ahora sí vienes, ¿eh? Bueno. De hecho. ¡Dios! Es que son muy rápidos. No sé si estás enfadado conmigo, pero. No me hagas nada, no tengo cabeza. O sea. Soy. Mira, no tengo cabeza, es verdad, no la tengo. <laughs> bueno, estos son los detalles. Uy, he visto ahí algo por ahí. Ah, mira, se puede ver. Claro, es que te, te, te quitan la cabeza y tú eres obvio, es una vista de, de sus ojos. Cristian Llanos, muchas gracias a ti también, como a Eddie. Ray, te quiero ver cuando llegues al laboratorio. Si llego. <laughs> no, es que lo digo porque me, me paro. Ahí veis. Me paro tanto en ver tonterías. Pero debemos aprovecharlo, porque ya que tenemos esta visión tan perfecta y tan bonita de primera persona, pues eso, así vemos a todo detalle. Los 91 dice, ¿y el intro, amigo Ray? ¿De qué intro me hablas? <laughs> yo sé cuál dices. Bueno, pues luego, luego lo hago, ¿vale? Cuando llegue a. Yo qué sé, a un punto así clave, cuando coja los engranajes, ¿vale? Aquí vemos. parecen rastas. Pues que a lo mejor tiene, bueno, pues tiene, tiene el, te iba a decir, tiene el pelo fino, pero no, lo tiene gordo, de hecho. Lo que pasa es que, pues, estos son los problemas de la, del, de la primera persona y ver en, en contrapicado, ¿vale? Que, que es a veces puñetero. Bueno, <laughs> vámonos, esta, estos zombies no se van a activar, si yo los disparo sí que se van a levantar, pero no porque no he cogido la llave precisamente de rombos. Por eso mismo está, para que cuando vengas si y tú la tengas, ellos se levanten. Así que vámonos y, de hecho, el Licker que antes habéis visto que yo invoqué no va a estar. Y eso es porque, como os he dicho, solamente es co tenéis que interpretarlo que es como de atrecho como para para que te asustes. ¡Hostia, pues sí está! ¡Oh, sí está! ¡Sí está, me cago en la...! <laughs> ¡Oh, Dios! Vale, vale, lo he quemado. Pues te juro que muchas veces no aparecía o a lo mejor estaba escondido, pero bueno, ya está. Lo importante es que se ha quemado el pobre. Creo que se ha quemado, ¿no? Vale. Gonzalo Garcés. Muchas gracias. Ray, tengo una cita como la última vez. Debo irme. Te deseo muchísima suerte en tu cita. Ya me contarás en privado. Y dices, bueno, luego te mando correo y me lo respondes. Te mando un fuerte abrazo. Pues, otro para ti. Mucha suerte en la cita, tío. Que te lo pases muy bien. Sobre todo, espero que te lo pases mejor que, que esta limaña que está destrozada. Vale. Debe ser que a lo mejor ese líquido es el que luego te aparece aquí arriba, pero es que no sé dónde se queda. Pero bueno, ya sabemos una cosa nueva, esto, esto es lo bueno. Gracias a todos que estáis comentando y diciendo muchas cosas, lo agradezco un montón, en serio. Eh, aquí tenemos un buen detalle de quién vino antes por aquí, supuestamente es, es Leon. Porque él supuestamente salió, salieron estos perros, y más adelante vino Claire, y ya es cuando salieron los líquidos. Y pues a los pobres les dieron un viaje. La historia es que. Aquí debería haber un líquido. Que a lo mejor me está esperando. Ah, estás ahí, ¿eh? Me estás enseñándolo todo, ¿eh, papi? <laughs> bueno, eh, estoy metido en un buen lío. Porque lo voy a tocar. ¡Hala! Joder, impresiona, ¿eh? Tener ahí el cerebro en forma de testículo, mi cara. Joder, <laughs> bueno. Sí, me mejor, que os, mejor que os bajéis. Pero ahora ya no sé qué hacer como para desviarlos. Jesús Bustos dice, saludos, Ray, desde Argentina, otro para ti y a toda Argentina. Que me quiero comer un buen... Bueno, lo que ofrezcáis. Iba a decir un... Espérate, un buen costillar o una parrillada ahí. Vale, ya está. Le hemos hecho la, la técnica de... Es que siempre funciona, lo, lo bueno. La inteligencia artificial, por muy buena que sea, no deja de ser una inteligencia artificial. Nosotros, o casi todos los humanos, pues somos algo listos. Entonces, pues... Es tan fácil como tú hacer que te sigan, te arrinconas y entonces tú ya tienes todo el espacio para salir. Y que sepáis que sois lo peor, vámonos corriendo. <laughs> Joder, no me pillan, no creo que no. Vale, ya está. Bueno, es que tengo muchas balas. Tenía... Sentía que tenía que dispararlo, lo siento. Normalmente nunca lo utilizo, pero esta vez sí. Ok, tengo hambre. Eh, o sea, así se llama el usuario. ¿Para cuándo nuevo vídeo? Nuevo el lunes. Y ya os adelanto, el lunes hay un vídeo muy, muy especial, ¿vale? Espero que os guste mucho. Y he dado mucha información. Bueno, aquí creo que, creo que a veces la primera persona no es tan buena, ¿vale? Por ciertas cosas. <laughs> vale, ya sabéis que aquí hay un marrón. Porque este señor... Bien. Tengo que irme rapidísimo. Si yo lo hago rápido, no le da tiempo a este, a este agarrarme. Y de hecho, no me ha agarrado. Vale. Ah, no, 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 no. Tengo que irme por aquí. Ya está. Lo único que él puede abrir la puerta. Pero vámonos de aquí. Eh. No sé. <laughs> Mira, se ha enfadado y me. Parece un mandril, tío. Bueno. Me pilló, me pilló, me pilló, me pilló. Me, me han pillado, me han pillado. Me, me van a golpear, pero no os preocupéis que yo soy un, un chico muy fuerte, ¿no? Bueno, <laughs> a veces. A ver. Ya está. Uf, pues me ha, me ha golpeado bien, ¿eh? Ya está. En teoría, vamos a descubrir si el líquido... Ah, veis! Ahí estaba lo que os quería decir. El líquido de antes eh, nunca te ataca. O sea, solo aparece ahí para irse y nunca lo llegas a ver. Es como para... Para que te asustes, ¿vale? Para condicionarte. El tema es que yo sí que lo, me lo cargué y dije, bueno, a lo mejor resulta que es este de aquí, que no para de. que tiene, viene de la discoteca. Bueno, <laughs> se nota. Bueno, la historia es que me ha parecido, así que ya hemos aprendido que el líquido de antes no es este, sino que el otro, pues, se esconde por ahí. Y yo, como lo llamé, porque lo disparé, pues, pues ha aparecido Así que, tonto de mí, eh, malgastado recursos, pero que no pasa nada porque así nos echamos unas risas. De hecho, aquí está. Y. Y nada, pues podemos irnos ahora a la sala del Chief, que es el jefe, el Irons. Y listo. Bueno, ya sabéis que puedo coger en ese coche varias cosas y tal, pero no. No son necesarias. Cuando ya te las pasa muchas veces, pues ya haces todo. Bueno, eh, gracias a todos que estáis comentando por ahí. Sé que me comentáis muchas cosas, pero ya os adelanto que los comentarios largos, para no desviarme, me cuestan más leerlos, así que. Guiño, guiño, pista. Cuanto más cortos, mejor. Bueno, <laughs> se agradece de verdad. Utilizamos la, la llave de rombos. Eh, me dice Jesús. Eh, Ray, ya has eh, preordenado el Resident Evil 3. Por supuestísimo. Así que. Si todo va bien, por el tema del embargo. Podría hacer algún directo pues, un día antes o algo así. De vosotros depende. Uy. Pues mira, yo te os, te os juro que la primera vez que jugué, cuando miraba este plato, dije: a lo mejor son lacón, es jamón o algo así. Pero me, da me he dado cuenta de que. No sé qué es. O sea, por un momento pensé que era ceniza y dije: ¿Qué, qué, qué desgraciado porque ha juntado ceniza con tomate. A lo mejor. ¡Ah, coño! ¡Si la ceniza está aquí! ¡Claro! ¡Esta es la ceniza! Pues, pues confirmado. Buen plato. <laughs> bueno, eh, fijaos: no sabíamos de, de estas cosas, así que esto está bien porque podemos. De hecho, madre mía, ¿tanto aparato para hacer funcionar un, un maldito ascensor? ¿En serio? Irons? Bueno, pues me, me apetece hacer de DJ, ¿sabes? Aquí toqueteando los, los canales y tal. <laughs> o sea, reconozco que a mí también me ha pasado y he dejado alguna vez en mi vida un paraguas en una basura, pero por un momento me siento aliviado porque hay gente que también lo ha hecho, ¿vale? Y ha dejado el maldito paraguas en, en, con basura. Y es que es verdad, tío, a veces, a veces pasa, no sé vosotros, pero a mí me ha pasado. Pero bueno, no, no está bien, ¿vale? Hay que, hay que separar las cosas. Bueno. Eh... Vamos a... Te iba a decir, vamos a ver al chief. Oye, Gastón, tío, muchísimas gracias, muy amable, en serio, por tu super chat. Me dice el... Ray, no me avisan de tus directos, usas Twitter para avisar... Eh, mira, está ahí... Uy. Parece que está bebiendo algo, pero no, es, es por la lluvia. Bueno, eh, pues es una pena, tío, que no te avise. Me, me da mucha rabia porque... Fíjate que to, toco, to, eh, tomo precauciones para que así el... <laughs> Ahí está la, la sin cabeza de Kidman. Tomo, eh, tomo precauciones para que así o, os avisen de, de no liar a poner eh, publicaciones en el feed de, de la comunidad y todo eso. Y aún así, pues, tío, que me da rabia por una parte. Si no te notifica, y os lo digo muchas veces... Eh, darle a la campana, ¿vale? Cuando suscribáis, os sale a la derecha una campana, que es lo que estáis viendo. Y tenéis que ver que, como que la campana tiene. Que supuestamente es que está sonando, ¿vale? Que le han dibujado ahí dos líneas feas y es que está sonando. Que es normal, sí, sí, vale. Representativo. Pues eso significa que, en teoría, os vais a enterar de todas las cosas que subo. Entonces, bueno, yo os aconsejo, os aconsejo que lo hagáis. Porque gracias a eso, pues supuestamente cuando hay un directo, pues podéis ir más rápido y así no os perdáis nada. Pero me da rabia, tío. Entonces, por Twitter, ahora ya, segundo paso. <laughs> tengo Instagram, que me lo, me lo acabo de hacer, tengo Twitter, tengo Facebook, es igual, Ray Snake Eyes, ¿vale? ¿Me seguís? Y yo a veces aviso, debo confesar que esta vez, oye, habéis notado algo, ¿no? Yo en el baúl he dejado objetos y ahí veo que no hay nada, ¿eh? Ahí, ahí no hay nada. Bueno, el tema eh, es que. Mmm, me podéis seguir por ahí, aunque en esta última ocasión pues, no he avisado del directo. Pero ya la gente sabía que este sábado iba a hacerlo, ¿vale? Manuel Grar, eh, también muchas gracias a ti por unirte a los olvidados. Lo siento porque rajo un montón y es que me de. Lo siento, tenía. No sé, me siento tranquilo viendo estas, estas cosas. <laughs> Venga, anda, vámonos. vámonos ya de aquí. A ver, eh. ¿Qué llevaremos ya a mitad de juego? ¡Joder, mira, aquí se ve, aquí se ve. Es que es como un maniquí, Kidman. Pobrecilla, <laughs> me da pena. Fíjate que a mí, físicamente, me parece muy atractiva Kidman, es muy guapa. Además tiene unos ojos violeta. Y lo siento, es que con tantas cosas te da de qué pensar. Este. Este mamón de. de Irons. Pero bueno, vale, vale, vale. Eh, esto es muy Uncharted, ¿no? Bueno, vamos a coger aquí las cosas. Y esto, por ejemplo, me da mal rollo, tío. Yo tengo una casa en, en el campo. Y mis amigos, cuando iban, eh, había una sala que era un dormitorio de mis padres. Y habían colgados unos ángeles que eran mucho más feos que estos. Porque además eran como cabezones. O sea, eran, eran horribles. Y es que mis amigos les aterraba. De hecho, no querían ir a, mi, a esa casa. Porque la utilizábamos pues, para, pues, para ir a tomar algo, a beber. Bueno, si ligábamos, que, que era difícil, pero bueno, pues subíamos a gente y tal. Pero. Pero es que la gente no quería subir porque les daba mucho miedo. Pero bueno, pues me han recordado, lo siento. Gastón, muchísimas gracias otra vez, tío. De verdad, eh, ni con la campana me avisa. Te voy a seguir en Twitter, me gustan mucho tus directos. Pues me alegro un montón y. Qué lástima. Sí. Se, sígueme en Twitter, tío. Eh, pon cosas que yo te respondo. Que yo soy muy amigable y sociable. Y cuando puedo, que me da rabia. Intento contestar a la gente. Pero sí. Bueno. Eh, tengo que examinar el, el cuadro. Que si os fijáis. Eh, te iba a decir, son los mismos ángeles. Pero no, parece que no. Bueno. Eh, de verdad, muchas gracias a todos los que donáis. Hacéis el super chat. Por cierto, mucha gente pregunta lo de las donaciones. Eh, creo que donáis a veces manualmente en PayPal. Que está bien. Pero me da rabia porque esto no me avisa. De, de hecho. Muchas veces me disculpo, me disculpo con vosotros porque no me llega a avisar y no puedo leer vuestros mensajes y me da rabia. Pero es porque el programa no me avisa. Entonces, pues para cercioraros de eso, eh, hacerlo a través de aquí, del super chat, que creo que en el propio chat del, de aquí de YouTube, pues hay una opción, ¿no? Que te sale ahí para, para hacerlo. Bueno, yo bajar, es que no lo necesito realmente, así que voy a subir y listo. Vamos a empezar a coger el primer engranaje. Mira, aceite para el coche. Pues me vine de lujo porque antes, cuando he venido a mi casa, me ha, me ha saltado. Bueno, os voy a confesar que me lleva saltando ya como dos semanas. Así que a ver si ahora yo, ya no, porque son las... Bueno, es, es, es muy tarde, es por la noche, entonces no hay quien vea a ver si voy a echar el, el aceite en, en mis pantalones. <laughs> bueno, voy a coger el engranaje, que me estoy ya liando. De hecho, a este señor me apetece dispararlo en la cara. Ya está. <laughs> bueno, me puedo dar el lujo porque tengo mucho... ¡Ay! ¡No puede ser! Pero... Oye, eso es una... Eso es una cerdada, tío. Si, si te tiro una granada en la cara... No tienes el derecho a morderme. Pero bueno. Bueno, me decís que también Claire os gusta mucho físicamente. Sí, Claire también, aunque... Ya sabéis que cada persona tiene su, su tipo. Claire no sería mi tipo. Pero sí es muy guapa. Eh... Bueno. Ya tengo lo que quería, la lástima es que me he ganado un mordisco, que no debería haber sido así, pero bueno. Bueno, eh, bajemos. Ya sabéis que lo bueno de Claire o Kidman es que no se le rompen las, las escaleras. Vale. Cogeremos las balas. La lástima de esto. Voy a hacer un truquito. Como tengo una granada, voy a tirársela a esta gente que va a salir. Aunque ahora que lo pienso, esto está mal, porque hay, hay, hay una chica aquí abajo, ¿no? Sí. No, no es. Eh, vale, una lástima, no. Ya sabéis que con Leon salen, salen los dos de ahí. Y es mucho mejor que esta situación. Porque aquí están como repartidos. Bueno, pero a ella le encanta tragar pólvora. Voy a coger las dos plantas que son. Son muy útiles, pero. Tengo un marrón. Vale. Bueno, gamer, muchísimas gracias a ti también por el super chat. Él dice, hola Ray, me puedes saludar, me llamo Juan. Pues un saludo para ti, tío. Espero que estés muy bien y muchas gracias por el detalle. <laughs> eh, a ver, gente, qué sacrificaríais vosotros? Pues qué pena, porque podíamos hacer la trampa de dejarlo en el suelo, me como la hierba, pero eso está mal, porque hubiera estado bien un, un, un botón que me diga comer, pero no hay un botón que diga comer. Pero sí... Bueno, para comer está ella. ¿Veis? Le, 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 lo ha... Mierda. Bueno, ya está. Ya lo, ya lo he usado. <laughs> no, no me ha dado tiempo. Es, es una pena. Quería haberle clavado el cuchillo, pero culpa mía de que tenía que haberlo equipado. Eh, voy a sacrificar el cuchillo. Lo siento. Vale. Ya sabéis un detallito, el verde de bien. Hay dos clases de verde bien. Está este que es el más claro, pero si yo me tomo esto, fijaos, esta es como más fuerte. Que una cosa que por ejemplo mucha gente no sabe y bueno no pasa nada porque al final eh, estás bien. Pero bueno el otro es como mejor que bien. <laughs> vale. Veo que me preguntáis por lo de la pólvora eh, de haberla tirado. Eh, no, prefiero tenerla para la, la munición de. La munición de la ametralladora. Bueno, Mr. X, este Mr. X. A ver, vamos aquí a verle pegadito. <laughs> bueno, es que no me da. Si yo me voy por ese pasillo, me, me llega a agarrar. Entonces no. Prefiero hacer aquí el, la trampa. Vale. Aquí es muy fácil, ya sabéis. Como hemos dicho, pues tienes más espacio. Sí, eh, muchas gracias a la gente que estáis diciendo para compartirlo. Os agradece un montón. De hecho, también se agradece muchísimo lo de los, lo de los likes. Porque me hacen ilusión, porque veis la de likes que hay en la pantalla. Esto es gracias a vosotros, a todos los likes. Bueno, Fernando Chávez, tío, muchísimas gracias por también el super chat. Espero que estés muy bien. Él dice, eres un crack. Saludos desde México. Pues yo estoy aquí andando, hablando con vosotros de risas y resulta que tengo aquí un Mr. X en mis espaldas, ¿sabes? Bueno, lo importante, Fernando. <laughs> muchísimas gracias, tío. Espero que también... De hecho, me he equivocado. ¿Dónde debo ir yo? Ah, sí, ya sé dónde debo ir yo. Canon, muchísimas gracias a ti también. Dice, hola, Ray. ¿Cómo estáis? Recién <laughs> llego. Me he perdido gracias. algo. Pues te has perdido buena parte, pero todavía estás tiemp a tiempo para salvar. Tu día, de entretener. ¡Oh! Vale, eh... sí, verdad. Vale. Me alejaré. Pero cómo es posible que. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que... Que sigáis vivos? Bueno, pues. Es una lástima porque quería la, la cegadora para luego mover el. las estanterías, pero bueno, no pasa nada. Vamos a. Vamos aquí. ¿Para qué cojo esto? Ya es la... Bueno, pues hasta luego, Marvin. <laughs> eh, vámonos por aquí. La pena es que, como voy a pasar por este pasillo, voy a despertar a ese gordinflón. Aquí me da tiempo. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! Creí que me iba a dar tiempo porque ya sabéis, a diferencia de antes, eh, están los leakers. Pero no pasa nada. Esto está estudiadísimo. Está tan estudiado esto que ahora sé que va a venir Mr. X. Fíjate. Y esto lo sé pues porque está programado para eso Bueno eh, Vamos a dejarle que vaya por aquí Y así nos largamos La pena Ahora el tema es este No podemos correr Pero aquí sí Vale Bien, ahí hay... Bien, menos mal es muy importante que el arma de Clearla que consigues en este segundo escenario, la Quick Draw Army, tú, como es muy rápida, eh, lánzate a disparar en la cabeza, porque seguro, <laughs> ya tienes que tener mala suerte, seguro que en algún tiro le das. Bueno, Jonathan, <laughs> muchísimas gracias a ti también por la pera esa tan chula que me has enviado. Ya sabéis que me encantan, así que mira, me alegro que, que tengas tan buen gusto. Me estoy empezando a asustar. <laughs> Mierda. Mira, le hemos reventado la cabeza. Como os he dicho, lo bueno de este arma, aunque tarde mucho en cargar, tiene unos críticos muy, muy altos. Entonces, ya habéis visto que he reventado cabezas. Eh, juego, oh, pues unos cuantos. Pero bueno, el problema de todo esto es Mr. X. Que ahora tengo... Uf, estoy metido en un buen lío, eh. Estoy metido en un buen lío. ¿Sabéis por qué no? Porque la granada cegadora estaba para esta ocasión. Pero bueno, voy a ver si me da tiempo. A colocar esto, que creo que me va a dar tiempo porque están, están posicionados a mi favor, o sea, están alejados. Pero me voy a me voy a ganar un mordisco. Bueno, si sí, sí, no me mareo antes. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya está! ¡Vámonos! Creo que. Agárrate aquí, por favor. Vale. Uf, qué miedo me da esta parte. Me da. De hecho, la he cagado, ¿no? Tenía que haber movido una más. Bueno, no pasa nada. Así me sirve para. A ver a Mr. X desde aquí. Bueno, tenía que haberla movido una más, pero es que sabía que si me ponía a moverla me, me, iban a, me iban a mordisquear. Vale, no pasa nada. Ay, el problema es que han venido... El problema es que aquí hay un zombie. Vale. Ah, claro, tú eres el del cuchillo, eh, amigo. Me da igual a que me muerdas. Pero esto lo muevo. Prefiero un mordisco a un puñetazo. De hecho... Ay, no me dio tiempo a, a darle al... a la granada. La pena es este... Este zombie, vale. Medio tiempo. Y ahí está Mr. X. No pasa nada. Eh, he malgastado ya todo lo que tenía para, para esto, pero estamos vivos. Bueno, ya sabéis que es muy importante no pasar por este lado. Porque está a propósito para que tú tengas que hacer este caminito. Entonces luego, como Mr. X nos va a estar persiguiendo, pues ya caemos y listo. Jesús Bustos, muchísimas gracias a ti también, tío. Eh, es un hipopótamo, ¿no? Me parece. Pues, y además va, 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 va rápido, va fosteado. Me mola, me mola, está bien. Muchas gracias eh, a todos, de verdad. Eh, este zombie es lo peor. Lo... Es de lo peor porque está ahí escondido Creo que os lo he dicho todas las veces que juego lo digo Pero es que de verdad que me da rabia Este zombie la primera vez que me mordió De hecho voy a volver a rematarlo, me, me dan ganas Aunque me voy a quedar sin balas de, Debería guardarlas porque luego está la zona de los perros Y es muy importante Pues Guardar balas que es lo que no he hecho Bueno no pasa nada eh, voy, a, voy a colocar esto Así bajamos la rampilla esta de, pues, Para poder subir al piso superior y sí, se trata de un mod. Esto es el mod en primera persona de Resident Evil 2. Eh, pues sí, la, ahora que lo piso estoy un poco preocupado con mis balas. No pasa nada. Bueno, tengo que subir. Cogemos ahora el otro engranaje, que es el medio, por así decirlo. Y ya salimos de aquí. Sin antes irme con la pólvora, que tengo espacio. Sí. Es que el problema es el... Ahora, el engranaje grande que ocupa dos espacios. Bueno, eh, voy a coger la ametralladora. Porque me va a servir contra los perritos. Me va a venir bastante bien. Y como tengo pólvora, pues así puedo usarlo. Bueno, y sobre todo voy muy bien con el granadas. De hecho ya sabéis que tengo las armas con munición infinita, pero es un poco pues, para que sea más divertido. Es que si no, si vas con eso es... Ah. Fernando Chávez, muchísimas gracias otra vez para, por unirte a los olvidados. Y os leo, también a ti, Project B36. Me dice, pues mira, justamente un saludo a ti y a mi jefe que ya me pagó. <laughs> y no te olvides de cenar, es verdad. Únanse a los olvidados, cracks. Pues oye, muchas gracias, tío, por el recordatorio preocuparte por mi por mi salud porque tengo que alimentarme eso es no sé qué voy a cenar a qué lo dices de hecho me apetece una copa fíjate pero eso después de cenar eh que si no luego sube el doble o dice eh, muchas gracias a ti también dice es es muy o poco más complicado el mod mm, mira si lo has jugado o sea estás muy acostumbrado a lo mejor te es un poco raro pero ya habéis visto que bueno pues mm, te haces y si no lo has jugado, pues te va a dar igual. Porque, como nunca lo has jugado. Y ahora es cuando ya podemos salir de aquí. Vale. Bueno, muchas gracias también, tú, eh, Fox Games. A ti por la, el super chat. En general, a todos. Que estáis teniendo muy buenos detalles. Importante, es que siempre me la dejo. Te hecho. Yo hice un vídeo. Eh, para que podáis conseguir el rango S Plus. Con Claire en el escenario 2. Vamos, como estoy ahora mismo. Y me lo dejé esto. Y tuve que regresar. Así que fíjate lo. Los despistes que puede tener uno. Bueno, ahora sí que sí. Es más productivo con Claire irte por la otra zona, porque ya te pilla de paso para ir a ver a la oficina de. de Irons. Entonces vamos a ir por aquí. Bueno, no sé, o sea, estoy muy contento de estar con vosotros, pero me estoy deprimiendo porque me estáis diciendo que no os avisa el directo. Y es una lástima, de verdad, en serio. Bueno, <laughs> ¿qué pasa contigo? Pues nada. Esto es lo bueno, de cuando hay muchos espacios, que es lo que veremos en Resident Evil 3. Tú tienes. Es, hay algo que me enseñaron hace mucho, y es que deja que la gente actúe y obsérvalos. Entonces, observa qué hacen estos zombies. Bueno, yo me voy por aquí, no sé si estará vivo el otro zombie. Entonces, déjalos. Que hagan sus cosas y tú ya puedes actuar. Entonces ya hemos visto que el tío pues no tenía... No le quedan neuronas porque está muerto. Pero las pocas que le, que le quedan pues no las sabe utilizar. Porque si quería me podía haber agarrado. Pero si tú esperas e intentas interpretar qué es lo que él quiere hacer. Pues tú ya aprovechas y si eres pícaro pues te largas. Eh, como ya sabéis en Resident Evil 3 van a haber coleccionables. No van a ser estos pero son otros que son los del tío Toy. Que ya están confirmados, os aconsejo ver los vídeos que subo de, de la información precisamente para eso. Bueno, <laughs> The Blood Gamer eh, buena Ray, ¿cómo va todo? Acabo de llegar. Pues. Muy bien, tío. Eh, todo va bien. Estamos aquí con el modo primera persona. A ver, os voy a decir una cosa. No, si es, no sé si es porque no he comido, pero tengo un poco la tipa revuelta, tío. Yo, yo creo que es porque marea un poco esto, ¿verdad? Me gustaría que me dijerais si os está mareando, porque no es lo mismo verlo que jugarlo. Eh, entonces, confirmarme en los comentarios, porfa, si os está mareando esto. Yo reconozco que estoy un poco así, pero no sé si es porque he debido algo que no debía. O. o yo qué sé. Bueno, ya, ahora ya sabéis que vamos a jugar la fase de, de Serri, que es. el más tranqui. Más que nada porque. no tienes armas. Aunque. Ay, ¡Oye, es que es guapa! Kidman. Yo creo que los ojos le hacen mucho. Bueno, eh, aquí no va a haber VR, ¿vale? Esto es solo una experiencia de que tú colocas un, un mod. De hecho, había un mod. Fijaos que había un mod, os lo digo en serio. que Nem O sea, Nemesis, ya pensando en lo que ya sabéis, que Mr. X era esto, era este muñeco de trapo horrible. Pero bueno, pero ahora que lo pienso, no está mal la silla. <laughs> Cuando, si hubiera sido joven, no me hubiera importado haberla tenido. Y ya vemos que... Bueno, sí, sorry. Pues hace, las, hace bien las camas. Tiene, tiene... Ah, sí. Esto ya me lo sé. Dejas cajas debajo de tu cama para que así no entre un monstruo, ¿eh? Sé que lo haces por eso. <laughs> bueno. Eh, vamos a hacer el puzzle este que tenemos que um, coger aquí una... Una cosa. Una, un, una cajita, un cubo para colocarlo en, en este juego. Bueno, veo que me estáis estoy leyendo y me decís que sí que me marea un poquillo. Bueno, pues es una pena porque os queda una hora más. <laughs> A ver, este lo dejamos así, este mmm, es así. Decían que era aleatorio, pero pero tienes razón, creo que me lo han Ahora qué tengo que hacer? Ya no me acuerdo. Yo creo que este le tenía que mover aquí. Ahora sí. Y este, ya no me acuerdo. Ahora sí. Vale. Decían que era aleatorio, pero dentro de lo que cabe lo podías eh, resolver en los mismos. Cógelas. En los mismos pasos. O sea, tampoco tenía mucho más. Y hasta yo lo tengo apuntado y me ha ido bien. Así que no, no hay mucho más. Bueno. Esta parte, la verdad, es que es una lástima. Porque yo me esperaba más cuando empezó a, a dar información de, de este juego. Vamos a ver los dibujos más con detalle. A ver, porque como dicen que los dibujos pues, pueden, pueden representar un poco como ser el niño cómo va a crecer, o vete tú a saber, pues quiero quiero saber a qué se dedica serri. Fijaos, esto, supuestamente. Bueno, es que no sé si esa cosa es un champiñón lo que está en el medio, pero yo interpreto que ella es la del medio, o que dice. Ah, no, dice. Eh, claro, su madre es la del medio, porque dice ma, ¿no? De madre. Y luego ABC, ya está, arreglado. <laughs> Yo creí que eran los padres, ¿sabes? Los que estaban. La azulita era la madre y Birkin es el. el tomate que parece que lo están ahogando, ¿sabes? Y se ha quedado así como, como morado. Pero bueno. ¿Ves? Ya empezamos, ya empezamos con, los, con, las, con las monstruosidades. Bueno, y estos son los happy three friends. <laughs> sí, sí, de hecho, mira, son, son los tres. Y bueno, pues muy cookie todo, es lo que tiene que hacer, una mariposa. Y bueno, pues va a crecer muy bien Y eso es un zorrito, no sé qué es eso Vale <laughs> Yo aprovecho esto porque ya que tenemos la primera persona Pues joder, podemos verlas Uy, esto, da, esto es, da miedo Imagínate el... Que se te presenta algo aquí, bueno, sería horrible Bueno Este es el orfanato Pero que da bastante mal rollo Sí, sí, esta, esta sala da mal rollo De hecho, no sé para qué sirve esta sala Ah, vale, es como el psicotécnico, ¿no? O la sala de. Pues el, la enfermería o lo que sea, ¿no? Porque veo aquí productos químicos. o sea. Eh, sanitarios y tal. Bueno, pues vale. Una vez, os lo, os lo tengo que decir, en serio. Yo creo que de tanto estar, extra, eh, estar expuesto a videojuegos y demás, una vez fui a hacerme un psicotécnico para renovar el carnet de conducir o alguna cosa. Y me hicieron decir las letras estas. Y os juro que, que yo me... Bueno, lo típico que te tienes que poner un, una mano en un ojo para taparlo. Y me la apreté tanto que es que no veía nada. Y, y entonces me dijo, bueno, a ver, di, di qué es lo que estás viendo. Y dije, pues, yo qué sé, el 7, el 4, el 9. Y ya cuando acabé me dice, joder, macho, si eran letras. Y dije, pues ya puedes evaluar muy bien. <laughs> ya sabes cómo estoy, ¿no? <laughs> bueno, Mardo Concao, muchas gracias. Él dice, Ray, ¿qué tal? Apoyando el directo, un abrazo, mi bro. Muchísimas gracias, tío, por apoyarlo y por lo que ya sabes. También lo mismo te digo para Hombre eh, XGSP, o Hombre por GSP. Cuando vengas a Bogotá, Colombia, me avisas para invitarte a un agiaco. Si es que lo he dicho bien. Eh, pues me encantaría, tío. Yo la... Ah, perdón, que es por aquí. A mí me encanta conocer la, gastro... la gastronomía de otros países. A Latinoamérica, o sea, yo he estado en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no he estado y es una lástima, me encantaría ir. Así que cuando visites todos vuestros países, porque veo que sois de diferentes, pues queda pendiente eso. Ok, Manuel eh, Grar, también muchísimas gracias a ti eh, por el super chat y el. ¿Qué estoy viendo ahí? Un. Ah, me guiñas, un ojo, eh. <laughs> Buen tío. Me estoy perdiendo. ¿Dónde? Es por aquí, ¿verdad? Vale, vale, es que. ¡Me estoy liando! Bueno, eh, muchas gracias a ti también, de verdad. No está mal, o sea, como que valoras más el entorno. Es, es, es como decía el otro compañero, en, en la tercera visión, como que ya, ti, ya tienes una panorámica para verlo todo, entonces, como que te, la, te da igual, por no decir otra cosa. Pero aquí, como que valoras cada, cada artículo, cada cosa que te vas encontrando. Bueno, Lea de Amcil, muchísimas gracias, de verdad. Muy amable por tu comentario y por tu super chat. Mel me dice: Saludos, Ray. ¿Para cuándo un directo así liquidando hordas en Days Gone? Pues. Oye, hubiera sido. Eh, hubiera estado bien. Yo en. Qué pena, porque cuando jugué a Days Gone. Yo ya me estoy perdiendo, ¿veis? Es que. Es por aquí, ¿no? Ya. Ah, sí, sí. No, no. Ahora ya sé por dónde es. Disculpad. Por aquí. Bueno, yo cuando jugué a Days Gone no hacía directos, entonces me hubiese gustado, tío, haber hecho uno. O con lo de, precisamente, las pruebas o los retos que eran las hordas. Que, por cierto, eran bastante difíciles. Y lo veo complicado porque ya... pues el juego... ya fue, ¿sabes? O sea, ya me dedico a jugar juegos actuales. Sigue siendo actual, pero doy cavidad a otros juegos. Pero cuando saca el 2, cuenta con ello, que habrá un 2. Gamer, muchísimas gracias una vez más, tío. Dice Ray, eh, ¿cuándo crees que saldrá la demo Resident Evil 3? ¿Qué tan bueno crees que será el juego completo? Bueno, este cocodrilo me cae bien. <laughs> de verdad que me dan ganas de cuando estás triste, tío, te lo llevas a la cama, la abrazas y sientes que te va... Os voy a decir una cosa y no es una tontería. A veces un buen abrazo cura mucho más que otro tipo de cosas o escuchar los típicos consejos para que tú te, te sientas bien y ya está. Un buen abrazo lo puede decir, decir muchas cosas. Eh, más que nada porque lo veo tan íntimo, tan personal. Yo me gusta dar abrazos, os lo digo en serio. Y de hecho, a mis amigos, a mis mejores amigos, los abrazo cuando los veo. Bueno, eh, la demo, estamos ahora mismo ya en marzo, ¿no? Ya es 1 de marzo, no sé en qué día vivo. Eh, ya sabéis que el juego va a salir el 3 de abril, o el 3 o el 5. <laughs> Aquí el tío. El tío Brian se está pegando. <laughs> aparte de que le pica la cabeza, está pegando unos bailes, ¿no? Bueno. Se le puede ver mejor por aquí, pero esto estará programado para que siempre se quede ahí. Bueno, lo que os iba a decir: La demo, algo que estaría, que sería una lástima, es que la saquen el mismo día cuando salga el juego, y eso sería una lástima. Yo espero que en dos semanas, como a mediados de marzo, pueda salir. Más o menos la demo de Resident Evil 2 salió como un mes. Entonces, pues, calculad que ya queda un mes, pues. Como en dos semanas, salvo que nos hagan la faena de que salga el mismo día, que entonces, pues, lo siento mucho, no la voy a jugar, jugaré el juego. Bo Estamos a 29 de febrero, vale, <laughs> lo siento, es que <laughs> ya sabes que me acostumbré al 28 de febrero, entonces... No, ya sabía yo de antemano que este año tenía 29, pero no sabía si ya habíamos entrado y tal. Bueno, eh... como sabéis, aunque Irons esté aquí, y esto solo sea una cortina como para... ¡Ay! pegarse ahí pues no te dejan para que tú cojas la llave y él salga de ahí bueno os estoy dando una chapa lo siento a veces eh, Mario Emilio espérate que estoy nervioso <laughs> muchísimas gracias tío también a ti por la donación espero que lo estés pasando muy bien que disfrutes que seas feliz que te den muchos abrazos <laughs> y nada él me dice grande Ray acompañado de las caras de, de Tyrant pues Buena gente, acordándote de Tyran y de mí. Eso es... <laughs> no, esta vez sí que es verdad que Tyran es más inofensivo. De hecho, con, con Claire o Kidman, pues... Se acaba antes. Porque ya Viking va a hacer el resto. Danik Music dice... Te regalo el cocodrilo para... ¡Uy! No sé si ha contado como que me ha visto. Pero como... Como Iron no está muy para allá... Pues... Ahí va la pena. ¡Uy, uy, uy, uy! uy! Esto, es un, esto es un problemote. Esto es un problemote. Porque... Yo... Vale, 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 vale. Claro, es que yo, yo no tengo una, una vista panorámica como para saber por dónde va. Así que... Vale, 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 vale. Oye, 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 esto es peligroso, ¿eh? Aquí tenemos una, una dificultad añadida. Bueno, Danny Music, él me dice que me regala un cocodrilo para que lo abrace. Pues... A ver, hay gente, yo conozco, tengo amigos, que, que abrazan a sus almohadas cuando duermen. Yo no lo hago. Pero sí que de verdad que echaría de en falta un cocodrilo así como de mi tamaño para poderlo abrazar cuando esté triste. Pero por norma general no suelo estar triste. Pero el día que llegue, pues me gustaría contar con él. ¡Oh! Bueno, menos mal, menos mal, menos mal. Vale, ya está. Oye, pues lo he pasado mal porque realmente no se ve. ¿eh? Podía haber sido peligroso y esta parte muy complicada como para que me hubiesen atrapado un par de veces. Pero vamos, ya vemos que Brian Irons ya es demasiado veterano y ni siquiera me ha visto. Pero bueno. Es que. Esta, esta fase me, me, me da. Me da rabia, porque. Tío, eres el jefe de la policía. O sea, de hecho, eres también el director del orfanato. Tú, tú has sido antes policía y serás. Si eres jefe, salvo que estés enchufado, eres bueno en tu puesto. Entonces, ¿cómo has picado tan fácil con una niña? Pero bueno. Doctora Afra, eh, muchísimas gracias a ti también. Que no fallas, porque yo te he visto muchas veces por aquí. Me he asustado. Joder, creí que me había detectado. Que te he visto muchas veces por aquí, así que es un placer verte y por el buen gesto que has tenido. Cogemos las llaves porque ya no hay más historia. De hecho, ¿esto es una lechuga? Sí, ¿no? Es como una. Bueno, una lechuga en papel. Eh, vámonos. Eh, ya, sab ya sabéis que. Mmm... Hay un mod en el que tú puedes atravesar paredes. No lo he conseguido instalar, porque yo soy. Para esas cosas es que soy muy terco. Y bueno, terco porque. Porque ya me, me hace con que lo quiero hacer, no lo consigo. Y tanto que te rayas y dices, mira, yo paso. Y aquí esta, esta puerta la conseguían atravesar. ¡Ostras! Pues pues mira, casi, lo hemos hecho virtualmente, ¿vale? Pero la, la podían atravesar. Y entonces tú te ibas con Claire y eras capaz de conseguir armas y, y. Claro, pero es que las armas las tenías que dejar. Por ejemplo, el. El. <laughs> Hola. Ahora. Esto es mítico, la clásica referencia de Shining. Bueno, el tema es que si tú no cogías el lanzagranadas, lo podías coger luego con Claire, que tampoco tiene cabeza, por cierto. <laughs> ya me estoy dando cuenta que esto le pasa a todos. Y era curioso, era bastante curioso, pero no lo he conseguido hacer porque. Porque no, no lo he conseguido. Me bajé un programa. Supuestamente que tú podías activar esta función y no, no, fui, no, lo, no fui capaz. Así que nada, pero bueno. The Space, oye tío, ¿cuánto tiempo? Que sepas que eh, con lo de las escapadas urbanas me aconsejaron la que tú me dijiste. Y debe ser que es muy reconocida. Y que ha habido gente que las han, han intentado reconstruirlo o hacer algo. Reformas y que no han sido capaces, así que debe, debe ser que ahí hay algo. Bueno, él me dice: Hola Ray, eh, una gran noche eh, para un gran directo. Un abrazo desde Málaga. Que, <laughs> que me he instalado por aquí. Ya tengo el platino de Resident Evil 2, gracias a ti, bro. Oye, qué guay, tío. Me alegro un montón que lo hayas conseguido. Creo que tus últimos trofeos eran el de conseguir todos los documentos. Y eso te obliga o te fuerza más bien a jugar los cuatro escenarios. Pero que al final, como es un juego tan, tan corto, pues no tiene pérdida. Y bueno, pues me alegro un montón que lo hayas conseguido, que es un buen platino. De hecho, no sé el porcentaje que tiene, pero bueno, es, es bajo. O sea, no, no mucha gente lo ha conseguido. Así que me alegro por todos vosotros. También por ti, Kidman. Y mmm, entiendo que está, <laughs> estáis comentando las ganas que tenéis del Resident Evil 3. Pues sí, la verdad que sí. Yo ya hice un directo, como me lo habéis preguntado mucha gente, el directo de, de Resident Evil 3, el juego original. Ahora viene Mr. X. Mira, me voy a cruzar con él. ¡Uy! Es que los puñetazos los vives más. Bueno, no y Malón, eh, Mr. Ray, por favor. Espérate. El siguiente domingo, un último directo de Resident Evil 2. Porfa, se lo agradecería. Eh, te lo voy a agradecer infinita. ¡Oh! Oye, eres listo, tío. Infinitamente. Jobar, oh, macho, da, 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 miedo. Bueno, eh, tengo que confesar algo. Tengo pensado que el siguiente directo sea el de Resident Evil 3. No, es que ya no, no lo voy a tener en, en esa época. <laughs> Ojalá. Tengo pensado jugar un juego especial que sigue mucho los, los clásicos juegos del terror, Survival Horror de los 90, como Resident Evil, Dino Crisis, el Silent Hill y tal. Entonces me gustaría hacerlo. Y oye. Como te vuelvo a decir, o sea, nunca voy a decir eh, que este es el último. Me gustaría volverlos a hacer, pero. Lo voy a dejar aparcado por una semana, si no es molestia. Eh, ya sabéis que estos se caen. El, el problema es que si tú pasas por ahí, te pueden, llegar a, te pueden llegar a pillar. Así que es mucho mejor que tú te des una vuelta. Aunque hay gente que se dedica a hacer speedrun que tiene una habilidad increíble, que sí que lo consiguen. Ostras, es que. Da miedo cuando te sigue así. Pero, pero vamos. Los que hayáis jugado a Resident Evil 7, ¿qué, ¿qué os voy a contar? Porque es que Jack Baker era. Uf, era horrible. Pero bueno. Aquí lo siento, Mr. X, pero nuestros caminos se separan, él ya lo sabe. Pero bueno. Vean <laughs> lastimilla un poquito. ¡Oh! He cometido un error. Vale, he cometido un error, gente. ¿Os acordáis que dije que quería cogerme la metalleta? Pues sí, he cometido un error. Bueno. Estos zombies sí que pueden atravesar esto, ¿verdad? Vale. Estoy con, con poca munición. Pero, bueno, dentro de lo malo pues tengo el lanzagranadas. Pero no quiero abusar de ello. Y tengo algún... Un... Sí, tengo granadas. Vale. Me va a tocar correr, pero me pueden morder y eso es algo preocupante. Así que me parece que me los puedo cargar... Mmm, con balas. Voy a intentar no disparar tan rápido. Fijaos, esto es un truco que tú lo no puedes disparar desde aquí. Estaría genial que se, o sea, se juntaran ellos dos. Pero no lo van a hacer. Qué pena. Bueno, el problema va a ser esta señora. Claro. Vale. Pero claro, ya he gastado dos balas. Mmm, esto es un problemote. ¿eh? Esto es un. ¡Que te coyes! Vale. Esto es un problema. A ver si me puedo quitar a estos con, la, con el revólver. Ah, el, el que va a venir ahora. A ver si puedo. Uy, ha sido unos disparos ahí un poco raros, ¿no? Qué pena. Bueno, seguro que así te vas a callar. Vale. Eh, creo que. Es que son unos cuantos. Podemos hacer un truco. Este, sí me lo cargo con el lanzagranadas, ya vienes a por mí, ¿eh? Bueno, yo voy despacito. De hecho, estoy hablando. Ya viene, ¿no? Vale. A ver qué hace. <laughs> ¡No viene! Ahora sí, ¿no? ¡No viene! Ah. Vale, vale, vale. Ya está. Bueno, eh, no quiero usar mucho de esto, así que. Tendré que irme rápido. Vale. Puedo hacer un truco, puedo atraerles a la cancha de baloncesto y cuando hayan saltado, yo me largo. <laughs> que creo que voy a hacer eso. <laughs> que suban los dos. Venga, venga, escalar, escalar. Escalar, escalar. Así. Vale, ahora yo, si me da tiempo, voy a correr en forma de S. Es, eh, os parecerá una tontería, pero es bastante útil. De hecho, si os acordáis cuando jugué al modo invisible. ¡Ay! Vale, ya está. Eh, me sirvió y este señor. Uf, lo siento. Lo siento mucho. Es una. Una despedida bastante. Bueno, aquí falta el último. Pero voy a. Me la voy a jugar y voy a. Voy a hacerlo en forma de S. A ver si. A ver si me libro. ¡Rápido! ¡Ahí! ¿Veis? Me, me ha servido. Ha, ha funcionado. Uf, lo que no sé. Ah, sí, sí, esta puerta la cierra, claro. Era, si teníamos la posibilidad. Por eso. Era importante lo de atravesar puertas Porque tendrías que atravesar esa puerta Con Sherry Y luego atraviesas esta también Para hacer la gracia de, de pasarte el juego Con Sherry Pero bien eh, Preguntáis por esto una vez más eh, Ya os lo digo yo Esto es un mod, no es que venga oficial Yo lo llamo modo en primera persona porque es como si lo fuera Pero no es No es oficial Puedo coger el spray que hay arriba Pero es que la verdad es me Estoy bien, no... Ni lo necesito, me puedo dar el capricho. Eh, mira la Mona, Lisa, la Mona Lisa de AliExpress. <laughs> bueno. Eh, entonces, esto lo han hecho fans, que es increíble. ¡Joder, qué susto me da! Como, como sabéis, que os lo expliqué la última vez con Claire. Que además este plano es muy bueno. A ver, fijaos en el ojo izquierdo de Irons. Que es el derecho que está ahora mismo, como lo estamos viendo, según Kidman, ¿Vale? A la de tres, que vais a ver que, que se le va a mover, le, le hace ahí un movimiento raro. Creo que es el su izquierdo. Una, dos y tres. ¿Habéis visto? <laughs> se mueve, es que. Lo siento, me, me es muy gracioso. Y, y qué lástima, qué personaje tan. No, no me gusta ese personaje, lo odio. Pero bueno. <laughs> bueno, ya sabéis que esto prefiero no pensarlo porque es para pensar mal por las cosas que él hacía. Caud eh, sí, Caulier, Vázquez, muchísimas gracias por el superchat, tío, y por pasarte. Sois muy amables, ya lo sabéis todos vosotros, incluso por los mensajes. Ya sabéis que si hacéis un superchat, eh, dejar, un, dejar un comentario, que yo os lo leo y podéis poner cualquier tontería, o un icono o lo que sea, y así, pues, nos, ya que lo hacéis, pues para echarnos unas risas. Bueno, eh, Serri joder, es que qué plano, me, de verdad que me da lástima. Separado, eso, por, por una valla. <laughs> bueno, aquí viene Mr. X, que es la última vez que va a venir. De hecho, ya está, ya es la activación. Pero está demasiado cerca. Bueno, que <laughs> vámonos de aquí. Pero ya sabéis que en esta aventura, no es por el escenario, sino con Claire, pues tiene la ventaja, entre comillas, de que no le va a venir ahora el, el más. Al igual que con Leon, pues por ejemplo, luchamos contra el, el cocodrilo gigante y esas cosas. Y aquí ya nos metemos. Oye, está tardando, ¿eh? Bueno, yo no me tomo... <laughs> es como que le da más rabia, ¿sabes? Porque justo va a llegar y ya cuando llega, pues lo siento, ya nos despedimos de ti. <laughs> Reiko, Reiko Mikami, me dice, hola, Ray, ¿te gusta el arroz con leche? Y bueno, dice que le gusta mucho el, el la primera persona y tal. Bueno, pues eh, me gusta mucho el arroz con leche, tío. La verdad es que ahora me apetece bastante comerlo. No tienes que haber dicho eso, porque no he cenado. Eh, eh, he podido comer, pero poco, porque está en un cumpleaños he estado picoteando, tampoco mucho, y tengo hambre. Pero bueno, por eso bebo muchas veces agua para así sentirme saciado y no comer cosas que no debo. Bueno, eh, <laughs> muchas gracias que veo nuevos comentarios. Aquí tenemos las balas potenciadas del arma que no tengo, y me dice Dajimot Spartan, eh, ¿cómo crees que te irá con Nemesis en el remake? Pues mal, seguro, porque es horrible. O sea, ya te lo adelanto, es horrible. Gracias. Es muy mucho más desafiante que Mr. X. Pero es al final pillarle el truco. O sea, al principio cuesta más. Pero cuando tú ya le sabes cómo va, pues tú le guías. Fede Moreno, hola, recién llegué, eh, Raimundo. ¿Estás usando las VR? Pues no, brother. No las, estoy no las estoy usando y me hubiera molado, tío. Pero yo, por ejemplo, probé. De hecho, mira. Vamos a dejar este tipo de cosas, la llave, esto también, ya no las necesitamos. Por cierto, muchas gracias que estáis enviándome cosillas. Rigo Dark, muchas gracias a ti también. Y Canon... Ah, pero, tío, eh, se ha eliminado el, el mensaje, qué pena, Canon 182. Bueno, muchísimas gracias, tío, pero no, no me sale tu mensaje, una lástima. No sé por qué lo ha eliminado, habrá sido el propio YouTube o yo qué sé. Y Jesús Bustos, eh, también gracias a ti, creo que sois un poco mamoncetes porque me estáis enviando comida, tengo hambre. Y bueno, pues ahora <laughs> un perrito caliente me apetece, tío, no te voy a decir que no. Bueno, <laughs> sois, sois buena gente dentro de lo que cabe. Tengo muchas hierbas, pero me estoy quedando sin munición y sin, sin cosas. Me llevaré esto. Yo ya paso de pistola, os lo digo en serio. Pero me gustaría coger la, las mejoras para las balas potenciadas que ahora las vamos a recoger. Yo creo que, yo creo que con esto estoy servido. Sí. Así ah, estoy bien. Qué momento de tranquilidad, ¿verdad? Cuando estás con tu cofre. y... Pero también es cierto que le he quitado la, la banda sonora para así no tener líos con YouTube, porque a veces. Por, es que. Os lo digo en serio, me pasa este juego muchísimas veces, pero con este modo como que te cuelas. O sea, yo me iba a ir por esta puerta y es verdad que, que no, se no se abría, pero... ¡Eh! ¡Oye! ¡Hala! Hay un... Claro, eso es de las cloacas. Se ¿eh? ve ahí el liquidillo. Que si os fijáis siempre es igual. El líquido acaba con, con una forma en, en forma de boca, ¿sabes? Como si estuviese abierta. Y luego abajo pues están como la, las rejillas esas y tal. Que realmente es esta... Ah, no, no, no es esta puerta. Es otra diferente. Bueno, pues estamos descubriendo cosas que gracias a esta vista pues tenemos acceso a, a otras vistas. Eh, tenéis razón, me habéis dicho que haga la intro, ahora la haré. Cuando llegue ya a la sala... ¿Dónde es? Es por aquí, ¿no? Vale, es por aquí. Es que es lo que tiene el modo de primera persona, que, que a veces te lías. Jonathan Maldonado, muchísimas gracias a ti también con las palomitas. <laughs> Tío, sois lo peor, o sea, os lo digo en serio, sois lo peor. Ahora con las palomitas. No puede haber iconos de, de otra cosa, de una, una nube. Aunque claro, la nube también te la puedes comer, pero... <laughs> bueno, en fin. Eh, no, fuera de bromas, muchas gracias a todos. Y seguid las instrucciones a veces de... Bueno, a veces no, siempre. De los moderadores... Porque. Creo que algunos os estáis portando mal. <laughs> me, me comentan por ahí. Cuando vaya a la sala esta final voy a haceros la intro, ¿vale? Bueno. Y ahora vamos a subir. El problema es que no tengo una cegadora que hubiese, hubiera estado muy bien. Pero tengo una de mano. O sea, fragmentada. A ver. Uf, esto es chungo Estos dos no me han visto Parece ser como que no, no han determinado Que yo ya estoy dentro Ah, sí, sí la, de sí la han determinado Bueno, quiero juntar... ¡Uf, qué miedo, tío! Creo que él no puede abrir esta puerta No está programado para... Ay, no, no quería hacer esto Vale, ahora sí Pues ya me he metido en un buen lío Porque... ¡Juntaros! Ahora sí, juntar los dos Así tiro la granada y os despacho a los dos Vale, o si no, dejo que me muerda Para así metérsela en la boca Y, y así les da a los dos Ahora sí la tiro ¡Rápido, no! ¡No! <laughs> la desperdicié, ah, sí, sí, lo di, lo di Vale, vale, <laughs> ha funcionado No debería, me, me, lo me lo ha regalado El juego porque entró, de o sea, se quedó Dentro, eh, pero bueno, gracias Ya os he dicho que es la suerte del, como del campeón ¿Sabes? Del que se ha pasado el juego muchas veces bueno, eh, ahí... Eh, hostia, hostia, hostia. Qué, ¿Qué balas eran...? Se me han olvidado. ¿Qué, qué, ¿Qué combinación era? Creo que era... S... S. Z. F, ¿no? Sí, sí, era así. Vale. Rápido, rápido, rápido. Me, me, me agarró. Bueno, no pasa nada. Tengo bastantes hierbas. Uf. Ahora... Bueno, eh, disculpar si no os he leído algunos comentarios de... ¿Quieres bajar? Ahora sí. La, pi ah, la pilla en el aire. Es que me encanta este plano en el que le pillas en el aire. Y además, como he puesto el atuendo de Kidman, pues tiene los tacones que la pobre, pues, joder. O sea, tiene que pegar un leñazo, pero fijo. Artaz, muchísimas gracias. Él dice, hola Ray, llegué tarde. Se ve muy bien esto de la primera persona. Oye, pues me alegro que os mole esto de la primera persona, porque. ¿Qué, qué, qué? ¿Para ¿Quién se está...? Ah, es leche, ¿no? Te iba a decir. ¿Quién, quién se toma? Suavizante o detergente ¿Quién se toma...? Pero yo creo que es como leche Eso, ¿no? Es leche R Rick Raccoon City... No, claro Raccoon Milk. Ah, mira, oye Pues sí. Bueno, pues <laughs> A ver <laughs> Ya lo sabéis, ¿no? ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Rai Snake Eyes! Y aquí estamos Con el Raccoon Milk <laughs> Tenía que decirle que me la ha puesto a huevo Bueno, voy a dejar las balas que ya no me interesan eh, Tengo bastantes de, del subfusil De hecho se almacenan Y como tengo las granadas Ahora cuando yo baje eh, bah, Esto está pan comido Mirad, ¿quién se ha pasado? Eh, si yo he abierto la puerta Fijaos Mirad el plano, yo estoy abriendo la puerta Pero, ¿veis? Eh, ha, ha cogido el plano, esto pasa un poco Pues porque... Con la primera persona no calculas muy bien las distancias. Pero está guay, o sea, de verdad está bien porque puedes, puedes apreciar más el entorno. Bueno. De hecho, a ver, lo quiero disparar. <laughs> la pena de, de haberlo disparado es que ya lo, como que lo llamas. Pero bueno. A ver. Vamos a coger la, la herramienta en forma de, de T de la... Bueno, como si fuese una llave. De hecho, mira, también podemos ver las, las hierbas. Que todavía no sabemos si las, si las hierbas estas se comen. Yo entiendo que se comen, pero a lo mejor estamos equivocados y en todo este Resident Evil para curarte rociarlas, pero no lo sabemos. Bueno, Cuzurí, eh, saludo Ray con el Tyrant ahí. <laughs> Son dos además. Eh, por suerte solamente me va a aparecer un... No, no, ya no me aparece ninguno, así que eso es bueno que te acuerdes de él. Este señor... Bueno, yo le doy de poco en poco. <laughs> Ahí, ahí. Oye, pues está aguantando, eh. Bueno, creo que ya no volverá. Pero mira, podemos ver. Sí, sí, está vivo. Joder, pues sí, sí aguanta, eh. Joder, pero es un pesado, ¡Ay! No, 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 no quiero tirar la, gra la granada. La, 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 es que me pasa por imbécil. Bueno, no pasa nada. Eh, es que voy sobrado. Es para, es para dar la emoción, ya, ya sabéis, eh. eh. Ya está, ya, ya, ya sí que ya no se va a levantar más. Sobre todo porque estamos jugando en el modo normal. Danek Music me, eh, me paró de pie por tu intro, bro. Bueno, vale, me alegro, tío. Eh, la pena es que he mal gastado las, las, la combinación porque me mordió. Pero mira, si sí ya tenemos el... Podemos ver la combinación que es el, el 2-12-8. Vale, la colocamos. De todas formas, eh, tenía pensado jugar un mod eh, con. Precisamente. ¡Ay! Tengo, no tengo la pistola equipada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Eso es muy importante para el. El otro revólver. Porque son. Con, eh, son equivalentes a las balas de Magnum. Bueno, tenía pensado hacer un otro directo de Resident Evil 2. Que no sé si decirlo, pero esto lo haré a la vuelta cuando. Ah, ahora, si sí, tiramos esto aquí. Y ya está. O oh, es que no se ve, es una pena. Se pone el cuerpo de por medio y no. ¡Ah! Tú te quieres levantar, ¿eh, señor? No estaréis vivos vosotros, ¿no? Vale. Ah, así que el señor quiere jugar, ¿eh? Bueno, ya está. Cre creo que no se va a levantar. Y si no, pues os, as os aseguráis con un disparo. Y si escucháis algo como un gruñido, es que sí que efectivamente eh, está vivo. Bueno. No sé si deciroslo para que sea una sorpresa si es que vuelvo a Resident Evil 2, pero pensé algo que tiene que ver con The Evil Within, el, el último directo o el siguiente directo de Resident Evil 2 que va a ser dentro de un tiempo, ¿vale? Porque quiero jugar a estos juegos que os quiero decir y ya se aproxima Resident Evil 3 que le vamos a dar mucha caña. Pero bueno, ya sabéis que aquí viene un G, que es como si fueran los Hunter Peta, es que al fin, o sea, los gamma... Realmente, los Hunters Gamma hacen un poco como de esto. Porque va a ser una fase muy parecida. Se reciclan. Hostia, casi me. Ah, no, no, no. Es que eso no muy cerca. Bueno. Entonces, eh, hacen un poco como de. De ellos. Qué tranquilidad. Ya sabéis que él tira estas cositas. Pero realmente, si, si tú te quedas arriba, ellas ella se sumergen y desaparecen. Vais a verlo. Ya está, ya no. ¡Ay! ¡No! Ahí estaba el problema de lo que hemos dicho de la cámara. Pero bueno. Nos vamos. Y ya con esto... Regresamos por donde vinimos, que es... Aquí está este mismo ascensor y tal. Las balas no me interesan, si te digo la verdad. Esto tampoco... Esto sí. Lo único, este señor se va a levantar. Entonces, pues... Lo siento. Vale, quitamos el pestillo Nos vamos rápidamente a por el, La pieza, la, eh, la primera de ellas Uy, 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 uy Vale Él, él se está re... Es que a veces eh, tengo la sensación de que... ¡Oh! Uy, vale, 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 ya me largo Bueno, Red sabat muchísimas gracias, tío eh, Qué pena, porque lo que te digo de los comentarios Si me hubieras puesto alguna cosa, no sé si te... Te da la opción, a lo mejor ni la encuentras O lo que sea, pero que... Para leerte, ya que haces el buen detalle del superchat también a César Jesús Rivera por el... Unirte a los olvidados. No sé dónde está ese G mal formado. Pero yo voy a continuar. Salvo que se haya quedado ahí. Que está ahí. Vale, pues ya está. Más fácil de, de lo que yo iba a imaginar. Eh, de hecho... <laughs> no, sé cuál es, no sé a qué se dedicará o qué es lo que querrá hacer. Pero bueno, ya sabéis que está programado para que siempre esté haciendo el mismo movimiento. A ver, es una lástima porque tú lo ves así y es ridículo. Pero. Bueno, pues vale, a usted. <laughs> Vámonos de aquí. Bueno, bajamos. Y. Ok, Mai, muchísimas gracias a ti por suscribirte. Tenemos que poner la llave. Y abajo hay unos cuantos que es un poco coñazo porque te envenenan. Entonces tienes que utilizar esto de aquí que lo guardaré ahora. Pero luego cuando yo entre ahí voy a conseguir otra. Así que no, no hay problema. Así malgast... Bueno, no es malgastar porque es que te tiene que agarrar. De hecho es un truco para así perder el menos tiempo posible y, y los recursos. Eh... A ver, listo, ¿no? Estamos aquí. Oh, es que me pierdo, me pierdo, me pierdo. Vale. De hecho, a diferencia del. A diferencia del primer escenario, este de aquí se va a levantar. ¿Veis? Pero bueno, ya. Ya que maldad, ya lo dejo que se levante. Si se va a levantar cuando yo regrese, ya está levantado, así que ya me, me da igual el despertarlo yo. <laughs> Solo por tocar un poco las narices, pues ya lo despierto yo. Bueno. Este es el que yo os digo que os agarra, entonces... Eh, Da igual, no uséis ningún objeto porque te tiene que agarrar. De hecho, te va a envenenar, que es una lástima. Pero no hay... Uy, 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 espérate que no veo, no veo. No veo. Y este me va a agarrar también, ¿verdad? No, no me agarra, perfecto. Sin problema. Me tomaré esto. Y ahora ya sí puedo correr más. Y el problema es este de aquí. Vale, ya está. Se o sea, lleva lo suficiente como para que no me muerda. <laughs> vale, a ver. Bueno, eh, ya tenemos una pieza, nos faltan las otras tres que, por cierto, me, me estoy quedando sin espacio. Vale, listo. Me estoy quedando sin espacio porque ya sabéis que es... ¡Joder, pues he eh, hecho mal! Porque vamos a coger el lanzadescargas que ocupa dos espacios más las tres figuras, que ya estaría ocupado. Por lo tanto, esto se va fuera. Vale. Bueno, esto lo combinamos aquí. Y ahora ya es el puzzle de. Pues de las celdas, yo lo suelo llamar. Pero que es el de realmente las. El del ajedrez, los pistones o... o las componentes y tal. Aquí está la otra. Y ya tenemos la mezcla perfecta. Vamos a colocar la siguiente que hemos. Perdón, la primera que conseguimos en esta sala, que es la de la reina. Y aquí está el truco que hay que saber usar. Este señor se va a caer y es bastante puñetero. Por lo tanto, lo disparas ya y así ya te quedas más tranquilo. De hecho, cae ya carbonizado, así que no te va... No creo que de para mucho. Además, está viejito el pobre. Bueno. Ahora ya es el... ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! Pues sí he metido, la... he metido la gamba, pero... ¡Hala! ¡Qué bestia! Pero ¿cómo puedes estar vivo? Además, no. Me olvidé que el otro se levantaba. Vale, vamos a hacer una cosa. Me los cargo con esto. Ahora, ríete. Vale, ya está. Vale, seguramente este se levante. Eh, me gusta más la escopeta porque en esta. En estas circunstancias ya tendría la escopeta mejorada al máximo. Entonces con un tiro te los, te los cargas. Pero en lanzagranadas a veces no con un disparo te los llegas a cargar, que es lo que ha pasado, que me ha mordido. Pero bueno, lo importante es que seguimos vivos. Jesús Herrera, muchísimas gracias a ti también por la. por el superchat. Y Tony Malón, lo, te te, lo mismo te digo, que ya no sé hablar. Dice: Vas a hacer gameplay de la demo de Resident Evil 3. Lo haré siempre y cuando sea antes del lanzamiento del. del juego. ¿Vale? Porque si sale justamente, entonces no tiene sentido. Mejor jugamos al juego y acabamos antes, ¿no? Por lo tanto, si sale antes, que yo creo. ¿Veis cómo se levantaba? Estaba clarísimo. Solo le disparé un. Espérate. A ver, ja, 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 ja. Ya está. La pena es que se ha quedado fuera. Me hubiera gustado más encerrarlo. Pero ya te. ¿Veis? Por esto me hubiese gustado más encerrarlo. También yo es que. Peco de, de exceso de confianzas. Me, me voy tan tranquilo que es que debería comprobar más las cosas. Pero bueno, ya sí que de esa no se levanta. Bueno, Juan Pamarchi, bienvenido a los olvidados, tío. Voy a colocar esto y el, el otro pistón. Bueno, yo me alegro porque en, en comunidades hispanohablantes casi no, o por no decirte nadie, ha hecho vídeos sobre este modo. Joder, ya me pierdo. Y bueno, yo pienso que es interesante. Si os gusta, eh, creo que no he dejado en la descripción cómo conseguirlo, pero lo puedo hacer. Esto es para la versión de PC, ¿vale? Mucha gente me pregunta si juego en Play 4, porque naturalmente estáis viendo los controles. Veis ahí la X, perdón, cruz, <laughs> para aceptar o el círculo para volver. Eh, esto es eh, la versión de PC, pero yo le he añadido una cosa para que salga así: es, es con mods, ¿vale? Al igual que yo he puesto esto de la primera persona. Tú puedes hacer también estas tonterías para que salga... Yo lo he hecho pues para sentirme más cómodo porque juego en Play 4, pero no es por nada. Pero bueno, Jesús Bustos, gracias de nuevo. Eh, está comentando, Ray, ¿crees que van a añadir a los cuervos de Resident Evil 3? Pues tío, ojalá. Yo lo veo difícil, pero como hablé el otro día, Capcom jue Ah, claro, que puede, que puede saltar, sí, 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 sí. Lo veo difícil, pero ellos dijeron que querían respetar a todos los. Cállate para atrás. Ahí me gusta. <laughs> ¿Sabe? Oye, eso tiene que doler. Bueno. ¡Oh! Uy, 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 uy! Me... me voy por aquí rápido. Me voy por aquí. Nami. Ahora. Es que el problema es que me agolpe. Ah, no, no, no. Prefiero que me agarres a que me golpes. Vale, ya está. Lo bueno de los golpes es que no te envenenan, pero los golpes. Porque tenía la resistencia de la, de la mezcla que me, me he comido. Si no, me hubiera dejado en peligro. O a lo mejor la segunda me mata. Pero bueno. Aquí va a estar el señor que os, del que os hablé antes. Vamos a. Vamos a juguetear con él, que me aparece. A ver si se acerca a la orilla y lo tiramos al agua. Sí, sí, mira, me, me ha escuchado. Parece que se va a hablar más que chino. No, no se cae, ¿no? Es, es una lástima. muy grave. Es que los disparos. Le retroceden. ¡Ay, qué pena! Hubiera estado mejor que el retroceso. Le hubiera llevado al agua. Bueno, aquí el truco es rápidamente saltar. La pena es que. Aquí ya está. Tú te vas por aquí. Si me deja. Y ya está, la dejas y tirada. Ya está. Te ponen el zombie más que nada para que tú te pongas muy nervioso. Porque antes en el primer escenario no contabas con nadie. Pero si tú desde arriba. Pues eres algo pícaro. Lo empiezas a, a disparar. Y así tú ya estás más tranquilo. Y listo. Bueno, eh, ya vamos a llegar al segundo jefe y nos vamos al laboratorio, que ya es la parte crucial. Pero vamos, que todo tranqui. Estos ya están fuera. Yo, de verdad, que os lo digo, que me siento un poco mareado. Porque. ¿Veis? Es que ni siquiera sé dónde está la puerta ya, a ver me, me cuelo. Bueno, vamos ahora a colocar los, el puzzle. Lo tengo ya aquí apuntado, que ya no recuerdo el orden. Varía y es diferente, eh, diferente al del primer escenario. Y ahora, ya como tenemos los tres, pues dejamos, dejamos aquí todo esto. Mira, yo dejo todo para tener espacio y ahora nos organizamos mejor. Vale, cojo todo. Podemos ver ahí un primer vistazo de Kidman. Cuando tú coges un objeto, se le puede ver a ella. Fijaos, está ahí el, el atuendo que usa en, en Evil Within 2. Que la verdad a ella la, la cambiaron mucho. Fíjate que en el primero es, es guapa, tiene buen, tiene buen ver y demás. Pero en el 2 la hicieron mucho mejor. Y estaba bastante bien. Eh, con muchos personajes. Pero ella, por ejemplo, sí que ha envejecido bien. Porque, por ejemplo, con Chris, pues había gente que no le gustaba mucho su apariencia. Con respecto del. Del 5, que estaba. Bueno, del 6. Y, y el 7. Esta era la reina. Y ahora caballo, torre. Y el último que era el peor, ¿no? Sí. Vale, con esto abrimos la puerta. Sí, tienes razón. Eh, por ejemplo, estoy viendo un comentario de Alejandro. Él dice, no marea, sino que desconcierta, come algo. <laughs> vale, gracias. Sí, es verdad. Eh... De desconcierta mucho. Me ha pasado de que me han mordido varias veces porque no he sabido controlar bien o si estaba dentro de una sala o no. Pero bueno, vamos a llevarnos la pistola. O sea, esta de aquí. Para mejorarla. Uf, tengo muchas balas de esto. Vamos sobradísimos. De hecho, no quiero ni siquiera las usar el lanzagranadas. Llevamos esto. Y el cuchillo, importantísimo. No me digas que no tengo cuchillos. Pues si no os importa, voy a usar el, el infinito. Que para eso me lo he ganado. <laughs> vale, me llevo esto. Combinamos esto con esto, pero solo tengo cuatro balas. ¿O conseguí más balas, ¿no? Potenciadas. Estas. Esto le va a gustar mucho a, a nuestro compi. Vale. Sí, eh, DDA 196 dice, por ejemplo, que le gusta más la tercera persona. A mí también. A ver, reconozco que el Resident Evil 7, que es en primera persona, está muy bien porque sentías que volvías efectivamente al Survival Horror. Pero... Joder, es que varía, tío. Fijaos ahora. Es que si tú corres, se va moviendo de un lado para otro. Yo realmente estoy caminando recto. O sea, os prometo que no estoy moviendo ningún stick. Fijaos, ella... Ahí, hace el movimiento ese de la linterna Constantemente Y, ostras, es, es un poco peligroso Más que nada por ti, para no volverte loco y, y por el juego Bueno Adolfo Muñoz me dice Mándame saludos, pues un saludo para ti, tío A ver cómo llevamos de horas Una hora cuarenta y ocho Me despido del, del rango S-Plus Pero porque es que como me pongo a hablar con vosotros Se me... Espérate, que aquí como no controlo las distancias No sé si me ha golpeado Creo, creo que no me ha hecho daño ya no sé dónde, dónde tengo que ir, que es aquí. Vale, ya sabéis, la esquinita. Si, si te llega. Si te llega. Si estás demasiado cerca, si lo chupas, te dan. Te dan munición gratuita. O sea, te lo digo en serio. En este caso, pues como estamos. <laughs> Vamos para allá. Yo, como tengo muchas balas, pues le voy a, le voy a pegar un tiro, pero mejor con esto lo que pasa es que ay, es que he, he sido un estúpido Esto ha sido culpa mía por haberme movido ahora sí que me puede llegar a golpear porque ya no estoy posicionado no estoy bien posicionado pero si tú te colocas aquí él no, no te da vale él ya baja no vale bueno me voy a equipar esto a ver a ver qué tal de difícil es vale le dispara un poco en el ojo creo que no le he dado del todo bien pero sí que le he llegado a golpear Ahora hay que, muy importante, correr ¡Uy, Sin... ¡Oh, sí, sí! Lo tengo al lado ¡Mierda! Me va a dar, ¿eh? Me puede golpear ahora, antes de que yo baje Ahí, porque es que cuando ella se aproxima Para saltar, a veces como que tarda demasiado Y ahora que me estoy acordando Claro, o sea, aquí había un cuchillo, estoy... Bueno, da igual ¡Uf! Esto es difícil, ¿eh? Calcular las distancias Vale Bueno, no pasa nada, como el. Como la ametralladora es muy rápida. Ahora ya lo tiramos, ¿no? Sí. Vale. Como la metad. ¡Uy, no veo nada! <laughs> Solo veo aquí como quistes y cosas raras. Bueno, la historia es que no sé cuándo se va a levantar, pero bueno, yo me la juego. Aquí estoy viendo las entrañas o el ojo por el. ¡Uy! Ya, ¡Ya se levantó! ¡Ya se levantó! ¿Ve? Ahí está el, el problema de no calcular por lo de la primera persona. Pero no hay, no hay ningún problema. Ahora sí que sí, por haberte portado mal. Voy a usar este juguetito con. ¡Uy! ¡Mierda! Decía me has hecho fallar. Ostras, es que se balancea, se balancea. Es... Ostras, es, di es difícil. Es difícil apuntar, ¿eh? Pero ese, ese le ha picado, eso seguro. <laughs> Qué lástima. Pues esta es bastante más desafiante, os lo digo en serio. Este ya es el primer combate que. No, me da, me da. Sí, 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 sí. Me lo he comido. Está desafiante, os lo digo. Pues que no paras de moverte, Kidman. Ahora ese sí. Creo que ahora sí que sí puedo darle a esto. Y si no, pues bueno, lo tumbamos una vez. A ver. La pena es que no voy a ver. ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Me va a dar, me va a dar! Me da... ¡Ay, Dios! ¡Uf! Vale, está vivo todavía, ¿no? No hay problema. Debía haberle hecho dos veces. ¡Uf! Uh. Vale, falló Voy a recargar Ya sabéis que la siguiente que le tumbe Pues él, él va a caer Realmente tenía que haberme esperado una más Pero me, me he equivocado Pero si ya lo golpeo <laughs> Si es que... Bueno No me da tiempo, qué pena No tardó Bueno Voy a esperar a que se levante Y ahora sí que sí Uy, ese le ha picado, eh Venga como a ti te gusta arrodillarte. Bien. Es importante que lo golpeemos con el cuchillo para que cuando se levante, pues no tenga casi espacio. Uy, de hecho, mira, 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 mira. Me, me va a dar, me va a dar. Uf, vale, vale, vale. Me da miedo, es que de verdad, como es lo que hemos dicho, tienes una vista tan reducida porque no puedes ver tu entorno. ¿Te crees que, que te va a dar la maldita. Eh, pues ese, los contenedores esos que están con la grúa? Me dice. Vesperal 713. Qué raro se ve el Resident Evil Umbrella Chronicles. Pero no sé si te refieres por este, haciendo una mención o, o la broma, porque ya sabes que este es el 2. Solo que lo han. Esto te os juro, os juro a todos que siempre que vengo por aquí, hago el amago porque es que parecen. Parece munición de la. de la. de la potenciada. O sea. Claro, es que ya me las he... Estas, estas, estas. Me recuerdan a estas, no sé por qué, quizá por los cartuchos. Pero siempre me lo creo. Yo me acerco como un imbécil a ver si las cojo y no, no se puede. Pero bueno. Eh, me preguntáis por lo del Twitch. Y es algo que no lo sé al día de hoy qué voy a hacer. Porque, a ver, no os voy a engañar. Con YouTube estoy, estoy bien. Tienes tus. Mira, joder, se la va a ahí a Kidman. Es que realmente, aunque tú hagas el skin, obviamente no está programado para que abra la boca. Entonces, si vemos las cinemáticas, ella abre, hable, o sea, habla. Y abre la. Y, pero no abre la boca. Entonces es. <laughs> es curioso. Pero bueno, es por lo que hemos dicho. Es una. Eh, a ver, el pelo. Es una. Aquí está el, el pelo. Bueno. Eso creo que es. ¡Ah! ¡Son los ojos! ¿No? Esto es Sí, es el. Esto es el ojo, ¿no? Este. Joder. Eh, bueno. <laughs> pues ya hemos. Uy. Ya hemos visto quizá demasiado a Kidman. Eh, es, por a, es por aquí. Por aquí y aquí. Listo. Bueno, <laughs> como os decía, que los mods, pues, están bien, ¿vale? Pero tampoco son perfectos. Entonces, en las cinemáticas, cuando ellos hablan, pues no abren la boca. Se, se queda la boca estática. Entonces, es curioso, porque recuerda precisamente a los primeros juegos de PlayStation que hablaban como el Metal Gear Solid, Final Fantasy y demás, pero tenían la boca cerrada. Pero bueno, daros cuenta que eso fue hace ya. Pf, pues imagínate, más de 20 años. O es sea, una locura. Y lo de Twitch, eh, lo tengo que ver. Me gustaría mucho porque me lo han recomendado, sobre todo por, el, por la libertad que te da. Pero, bueno, no lo sé, porque me, siempre me da, me da un poco el pánico de volver a empezar. No es fácil, más teniendo ya un canal tan consolidado. Ahora sí, tan consolidado que ya tienes un número... ¿Por qué no me dejas? Ah, vale. Oye, este plano va a ser muy bueno porque... Vamos a ver a... Esto es lo que yo quería. Uy. Ostras, ¿qué está pasando? Vale, yo qué sé. Debe ser que como está en primera persona en movimiento, pues... ¡Ah! ¿Ya está? Qué pena. Bueno, creí que a lo mejor iba a durar más o podíamos ver a... A la pobre de Serri ahí, pues... Como está la pobre... Bueno, este plano creo que no deberíais de mirar. Ahí está donde quería decir lo de Twitch. Que no hace falta entrar en detalles. Pero bueno... Y hay mods, pero de todo. O sea, ni os imagináis. Si preguntáis por ahí de Tifa. Pues bueno, lo de antes sí que era lo más parecido al mod de Tifa. Pero no sé si lo habrá. Yo he visto, por ejemplo, el último que era bastante raro de, de Witcher. No lo he jugado, entonces no sé. Gerald se llama, me parece, ¿no? El, el personaje. Y pues lo hacían de, de él. Entonces era bastante gracioso porque no deja de ser un juego fantasioso. Y esto, pues, pues no pega ni con cola. Pero bueno. Vamos a dejar a Sergi aquí en la camilla y ya pues tenemos. A ver si habla para que veáis el. lo de la boca que no lo abre. No la abre. En el caso de Kidman, o sea, de Claire. Joija. Eso con un paracetamol seguro que se arregla. ¿Veis? Está hablando. Y tiene la boca cerrada. Pero bueno, lo quito porque es un poco ridículo. Aquí, seguro que aquí hay cosas para. Bueno, está bien, ¿eh? Para aquí colgar el. El paraguas. Por un momento me pensé. Parecen pomos de puerta. De hecho, no sé lo que es. Y por un momento pensé que eran bolos. Así que tú imagínate mi imaginación y las cosas raras. Son bolsas de patatas. O sea, tú me dirás que pinta aquí unas bolsas. Ah, bueno, sí, 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 sí. Claro. Porque esta es la recepción. Aquí está el señor vigilando, que llevará horas. Y tiene aquí su, su ración de patatas. Bueno, claro, no solamente patatas, pizza. Vale, 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 vale. Y, y bueno, luego pasamos a, a las cervezas. Y luego a más cervezas. ¿O qué es esto? ¿Mermelada? Sí, es mermelada. Qué bueno, tío. ¿Veis? Est estas cosas yo no las, no las sabía, pero como hemos tenido el modo primera persona, pues te das cuenta, no sé si esto es. son infusiones o té. De hecho, Sherry... No te como las patatas, eh, que luego quiero. A ver, vamos a... A curarnos para empezar. Y vamos a irlo. Vamos a hacerlo todo directamente. Tenemos que ir a la cafetería. De hecho, cogí lanza de descarga si es que ni es necesario. ¿Tení? Es verdad. Bueno, aquí había para coger una granada bastante útil. Uy, me desoriento. Me desoriento. Vale. Eh, seguimos con las mismas máquinas de café y los zombies que se levantan, pero como lo hacemos sin pararnos, pues no les dan tiempo a, a agarrarnos. Entonces es muy importante que cojas los objetos necesarios y te vayas. Bueno, a este señor ya sabéis que lo mejor es. Como tiene armadura, pues lo disparamos con esto. Y listo, lo único que, como es muy. Precisamente muy inteligente, estará escondido aquí. Estará aquí, ¿verdad? O a lo mejor está aquí. Está aquí. Vale. A ver. <laughs> ¡Ay, Dios! Vale, vale, lo, lo enchufé, lo enchufé. <laughs> es que, claro, es, eh, de todas formas, <coughs> esto es un mod. Entonces tenemos que saber separar la vista que te han hecho y el propio cuerpo. Entonces, no es lo mismo. O sea, lo digo en serio, aunque parezca gracioso. Porque tú, aunque lo veas de una forma... El juego no está hecho para la primera eh, persona. Por lo tanto, hay que saber... Ah, es verdad, sí, tengo que conseguirle este, pero no voy, a, no voy a venir aquí. Hay que saber muy bien guardar las distancias o por lo menos saber separar la primera persona con el, con el cuerpo de, de Kidman, en este caso. Ahora sí. Por cierto, eh, preguntáis de mods raros... Tenía que haberlo hecho, la verdad es que me iba a arrepentir. Había un mod... En el que Mr. X se transformaba en Leon. O sea, el que te perseguía realmente era Leon. Y me pareció bastante gracioso. Bueno, voy a dejar esto. Yo me basto con esto. O oh, bueno. No, 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 no. Necesito. Necesito muchas cosas. Esto lo dejaré. Eh, necesito lanzar granadas para. Nuestras amigas. Estas. Vale. Nuestras amigas. Y ahora que lo pienso, voy a. Voy a intentar acabar con el último jefe, que es Birkin, en la sexta fase con el cuchillo. Pero claro, va a ser eh, curioso. Porque las distancias, si tú te pegas demasiado en un momento dado, te puede agarrar una especie de brazos que tienen, que luego ya lo veremos más adelante. Y bueno, pues a lo mejor va a ser un poco difícil, ahora lo vamos a ver. Y de hecho, el jefe de aquí es bastante puñetero, porque es el que yo llamo el perro. Así que estoy hasta por cogerme el. <laughs> directamente el lanzacohete con munición infinita y nos lo cargamos rápido y ya está. Bueno, <laughs> eh, ya sabéis que aquí tenemos que conseguir el chip. Como estamos en el segundo escenario, es más fácil porque no, ni siquiera te obligan a subir arriba al segundo piso. Bueno. Ahora ya es la fase donde nos vamos a encontrar a las hiedras, que son muy. <laughs> Estoy viendo algunos comentarios vuestros. <laughs> Como el del hard que ese es el. La broma que hicimos con lo de. El Don't of Fear. Que estaba muy bien, os lo recomiendo que lo juguéis, nos lo pasamos bastante bien. Voy a dejar esto. Y de hecho, no, me. Me basta, me basta con esto. O oh, bueno, es que voy a coger ahora un par de objetos. Voy a dejar mejor la pistola. Y... Y listo. Y estas. Bueno. Típico... Escritor. Uy. Uy. Mal asunto, ¿eh? Vale. Daros cuenta que esto está ambientado en 1998. Entonces, pues bueno, los PCs, ya sabéis. De hecho, el calendario. Esto se desarrolla en septiembre. Y es un calendario de, de 1998. Así que está bien. Está. Hombre, obviamente, es que si no sería un problema de script, pero brutal. Pero sí lo han hecho de continuidad. Lo han hecho, lo han hecho bien. Bueno. Pues sí, me hubiera gustado hace tiempo. Pensé en. Que me lo estáis comentando. Hace, haber hecho un. Un vídeo de los mejores mods de Resident Evil. Y me hubiese gustado, pero por temas de tiempo al final no, no pude hacerlo. Bueno, Lena, un besito para ti. Buenas noches. Espero que estés muy bien. Cogeremos, como ya sabéis, el cartucho. Y ahora hacemos el siguiente puzzle. Yo, por ejemplo, tengo aquí apuntado y me lo hice para que lo sepáis. Que hay gente que también es muy veterana y, lo, y ya juega muchas veces. Pero para los que empezáis o queráis saber una curiosidad. Eh, esto directamente tú, para que te sea más fácil, yo me lo he apuntado como si fuera un. como un teléfono móvil, ¿sabes? Realmente es, son nueve dígitos. Bueno, nueve más el cero. Entonces yo tengo apuntado que este es el primero. Este es el segundo. El tercero y el cuarto. Entonces, este es mucho más fácil. Porque yo de primera vez me apunté directamente las, las figuras. Que está también bien. Pero que como que es más fácil hacerte el mismo dibujo del plano. Y así lo haces así de rápido. ¿Habéis visto? Sobre todo esto, para los que hagan los speedrun. O vayáis muy apurados porque queráis. Esto ya está. Sacar el rango S. Plus. Pues. Pff, está, está muy bien. Aquí ya sabéis que saldrá una hiedra. Que es una. Es lo peor, ¿sabes? Porque no te lo esperas. Y hay gente que va tan rápido que no mira. Y, y se te agarra. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente puzzle y el último. Y cada vez estamos más cerca. Ya sabéis que el laboratorio, aunque sea el laboratorio que es la parte final, como que tienes ya muchas ganas. Y realmente es que es muy... Es muy cortito. Bueno. A ver. Eh, Leo comentarios vuestros por ahí. Es que es verdad que como estoy jugándolo, pues yo es que tengo una cabeza muy limitada. Y a veces estoy... Este y este, ya está. Y estoy jugando, sobreviviendo y haciendo lo que tenga que hacer y me pongo a leeros, es que de verdad que me, me lío, ¿vale? Pero si no os leo es básicamente por eso. Bueno. Ya tenemos esto, que es el segundo componente o la segunda actualización del... Joder, he visto una, como una cosa que pasaba por la imagen y yo te juro que creí que era una, una mosca o un mosquito o lo que sea. Y era del juego, era como una especie de partícula o algo raro. Pero bueno, estamos todos bien por aquí. Me llevo la granada. Combinaré esto con esto, por si me llegasen a morder. Aunque realmente con las hiedras no son necesarias las, las hierbas, precisamente porque ellas no te dañan, sino que te, te hacen instant kill directamente. Bueno, voy a ver si puedo. Vale. Los disparas en una de sus esporas y directamente te libras. El problema es que luego me las voy a encontrar y tendré que utilizar el lanzagranadas. Pero bueno, me da igual. Tenemos mucha munición y si nos matan pues no pasa nada si... Con todo lo que hemos avanzado Aquí Vale, nada Luego lo cogeré Tenemos que utilizar el Espérate Aquí hay zombies, ¿no? De primeras, vale, vamos a tirar las granadas Importante, porque todos estos zombies Cuando tú ac... Cuando tú activas el terminal ese de ahí Se levantan, entonces si tú eres Lo que hemos dicho Precavido. Haces esto. esto. Y. Y bueno, pues parece que tenemos un valiente. <laughs> que es este. <laughs> no sé si se va a levantar. Estos están. Caos, ¿no? Sí. Y ese también. Vale, pues ya está. Eh... Colocamos esto. que esto por ejemplo me recuerda mucho os lo he dicho muchas veces a ti Within, think hay unas fases unos momentos cuando tú bajas abajo al, a los pasillos estos del terminal de stem que tú para abrir las puertas tienes que también como eh, igualar unas frecuencias de onda y es muy y son muy parecidas de hecho el, el ruido es hasta parecido y no sé si a lo mejor cogieron la referencia o pero yo qué he hecho estoy aquí hablando y es el URF, he visto, ¿no? que me pongo aquí a hablar y ni siquiera he visto qué es lo que tengo que hacer. Ya lo estaba haciendo mal. Bueno, menos mal que lo he comprobado porque si no, lo hubiera, lo hubiera liado. Vale. Eh, Leanorte, muchísimas gracias, de verdad, una vez más. Eres muy amable. Nos vemos, Ray. Me voy a tomar una cerveza. Saludos de Argentina, gran directo. Pues pásatelo muy bien, tío. Toma pues todas las que puedas. Pero no conduzcas, eh. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y pásatelo bien. Gracias por permanecer. Ya sabes que has aguantado al menos dos horas. Y ya queda nada, que es los jefes finales. Vamos hasta el final, que es aquí. De hecho, como os he dicho, ni siquiera es necesario cruzar la otra puerta. Porque ya podemos ir a por el último componente. Ya está. O sea, no, no es necesario hacer más. Si os acordáis los que visteis el vídeo de, de, de Mr. X, aquí me apareció uno. y Yo dije, ¿cómo era posible? Y comenté, claro, había una mujer. Ah, sí, vale, se levanta. ¿Veis? Debe ser que algunos cuerpos. Eh, este está, obviamente nunca se levanta, salvo que tú los dispares, que acabo de hacer mal. Pero quería asegurarme de si realmente tenía vida, por así decirlo. Entonces, pues, Mister X se transformó en aquellos cuerpos que a lo mejor podrían tener vida. Ese cuerpo, como nunca se levanta, pues ni te lo hubierais imaginado. Ni te lo hubieras imaginado. Pero sí. Los débil 91 dice: Saludos desde Tampico, México. Pues muchísimas gracias, tío. Y un abrazo a la gente de ahí, de verdad. Así que ahora, pues bueno, por haber hecho eso, me la voy a encontrar. Ah, no, 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 no es muy es, estrecho es, el pasillo. Quiero saber si ella se mete a esta sala. Sí, sí que se mete, no. Bueno, la tía es. La tía es mongola, pero total. Entonces, pues nada, ya, ya me aprovecho yo. Bueno. Si es que te la has ganado. Es una lástima porque no sé si habría aquí cosas interesantes por ver. O jugar aquí a los científicos. ¡Ay, o... ¡Oh, Dios! ¡Que viene ya! Vale. Iré lento ahora, porque hay dos leakers esperándome. Y lo bueno de esto es que no tengo que ir ahí, sino que yo me voy a la izquierda directamente, bueno, a la sala de servidores y cogemos un par de cositas y ya nos vamos a luchar contra el jefe final. Bueno, el uno de ellos. Y ya estamos a nada, nos lo pasamos esto en muy poquito. Bueno, sé que muchos estáis aguantando un buen rato. Así que gracias a todos de verdad. Voy. Eh, ah, luego hago las mezclas. Es que me da esta me da, me da pereza. Bueno, es importante dejarte los, los cuchillos <coughs> por las hiedras. Que seguramente ahora tenga más que al, mmm, algún que otro accidente. Y con ello, pues es como tu seguro de vida. Pues Jonathan eh, dice que el Devil Within, el modo Akumu, es una bestialidad. Y sí, es una bestialidad. De hecho, si tú compras los trofeos. El platino de The Evil Within 1 lo tiene muy poca gente. Y es por ese modo, por el Akumu, que es muy difícil. Y lo que os iba a decir es que la próxima vez que juega Resident Evil 2, voy a intentar que sea el modo Akumu. Que ahora me vais a preguntar, los que no sepáis, ¿qué es el modo Akumu? Pues yo tampoco lo sé. No, es broma. ¿eh? El modo Akumu lo que hace es que. Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Os lo digo en serio, y en el Evil Within, el que haya jugado, sabe que hay muchas trampas. De hecho, el modo Akumu te ponen todavía más trampas. Entonces, si tú tocas una, un zombi te da. O sea, cuando te digo darte, es rozarte. Si te roza, cualquier cosa. O tocas cualquier cosa, tú ya estás fuera. Estás muerto. Entonces es uf, muy desafiante porque vas con un miedo que ni te imaginas. Pero bueno, como el que tengo yo ahora, porque estas hiedras son de lo peor. Corres, que claro, si no corres, pasan estas cosas. Pero bueno... Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Vale Bueno, están cayendo más Ahora cuando yo regrese pues me van a estar esperando Lo bueno es que no está Mr. X Y es muy desafiante, me gustaría hacerlo en Resident Evil 2 Porque es que directamente sería El modo más Más difícil que hay Aunque también es cierto que el que probamos Hace dos semanas El de todos los zombies Bueno, todos los zombies, no, todos los enemigos Se convirtieran en Mr. X ¡Puff! Pues, es muy difícil, ya os lo digo yo, muy difícil. Así que yo ya me doy por complacido por haberlo, joder, son muchos, ¿eh? ¿Cuántos cuchillos? Tengo solo dos cuchillos, vale. Bueno, <coughs> saldré volando de aquí. De hecho ya se ha levantado una, vámonos ya. Y veo que lupita muchis Ay, ya me agarró, qué pena me das. Bueno, yo sí que doy pena. Eh, vámonos por aquí mejor. Eh, Lupita dice Ray, dime que. <laughs> Qué mala eres. Dime que no te mató el primer zombie, por favor. Saludos desde México. Creo que. Creo que he detectado tu, tu referencia. ¿Eh? <laughs> no, eres ingeniosa. Sí, eh, no, no. No, y de hecho tuve. Tu... ¿Cómo me has podido agarrar? Es imposible. Bueno. Oye, gente, pues esto peligra. Porque como me agarren este, estas plantas, eh, me quedo sin cuchillos. Vale. Aquí hay una. Vale, yo la quemo. La siguiente. La siguiente está ahí. ¿Me da tiempo? Uf, me ha dado tiempo, vale. Menos mal, me la ha jugado. Ya es que, da, también es que a veces me la juego demasiado. Pero bueno, me ha, me ha dado tiempo. Es que si me agarraba, era Dios. Y bueno, pues muchísimas gracias por el super chat, Dupita. Eh, eres muy ingeniosa. Y nada, eh. Ya tenemos el último chip que precisamente tengo que combinarlo y nos da acceso al, al final. <laughs> bueno, veo comentarios <laughs> puestos. Soy muy graciosos y de verdad se agradece mucho las buenas palabras sobre pues, mi trabajo, lo que yo me dedico y demás. Y ya sabéis que mis directos, creo que el día que no diga gracias es, es raro, estar enfermo. Bueno, eh, estamos bien de salud, ¿no? Estamos en, Además estamos en bien fuerte. Bien potente. <laughs> A ver, Jonathan, muchísimas gracias a ti también, dice, deberías jugar al Dead Space 2 en modo imposible. Pues te voy a decir una cosa, me saqué el platino de ese juego y no quiero esta cinta. Y de hecho me lo, me lo saqué, porque ya sabes que uno de los trofeos es el modo imposible, que es horrible. O sea, también tiene su cosa, el modo Akumu es horrible, pero es que el de Dead Space... Pues no sé si es el modo probablemente de un videojuego de terror el, el más difícil. Si no es el Akumu, es ese, porque aparte de ser difícil, ten, también debemos tener en cuenta que puedes aguantar un golpe o dos golpes, ¿vale? Pero lo malo del modo del Imposible, del Dead Space 2, es que tenías una limitación para guardar que no sé si eran cinco veces o siete. Que es que os juro que yo en esa época, menos mal que yo eh, estudiaba, o sea, no tenía trabajo, obviamente porque estudiaba, era más joven, y tenía muchísimo tiempo. Pero es que os prometo que había días que estaba jugando una hora o dos y te mataban, y como solamente tienes para guardar cinco veces, pues habían ciertos puntos o capítulos que tú tenías que guardar y es que te ibas, te lo juro que casi lloro. No lloré, ¿vale? Pero me, me faltó muy poco. Porque es que estaba una hora pasándolo mal, porque lo pasas muy mal. Y creo que había que ir aquí, ¿no? Sí. Activamos la cinemática y ya, ya nos podemos ir. Pero vamos a abastecernos. Y era muy difícil. Además, lo bueno de la Kumu es que se puede decir que cada uno pues tiene sus cosas. Me estáis comentando que son tres veces. Joder, tres veces me parecen demasiado pocas. A lo mejor eran cinco, yo creo. Pero eran tres. A lo mejor es que ha pasado mucho tiempo de aquello. Ya no, ya no lo recuerdo. Bueno. Lo bueno del Akumu, que os lo recomiendo, si os gusta el Devil Within, <laughs> tenéis que probar el modo Akumu porque es como... Pues igual esto, o sea, no, no puedes jugar a un Resident Evil 2 si no te has pasado todos los escenarios o no has jugado al Hardcore. O sea, el Akumu tienes que jugarlo. O jugar al modo Hank. Pues... Darme un momento, que tengo que, <laughs> tengo que pensar que tengo que llevarme. Esto lo dejo. Mm, esto me lo llevo. Es que ni, De hecho, es que no, no necesito ni... Ah, bueno, puedo crear esto. Estaría bien. Es que, sí, 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 tengo que hacer esto. Me, me veo obligado. Porque las granadas ácidas son muy buenas, ya que paralizan. Entonces, a veces, Birkin te pueden cerrar. Y lo bueno de esto es que tú les. Tú le tiras este, estas granadas. Y lo dejas bloqueado. Tengo bastantes de estas. Pff, tengo muchas cosas. Pero eso está bien. Bueno. Sprays no tengo, que es la lástima. Tengo granadas. Tengo un par de granadas. Me las llevo. Cuchillo debería llevar... Joder, yo me quiero llevar de todo. Bueno. Ya sé lo que vamos a hacer. Voy a llevarme esta mezcla de hierbas. Ahora hay una verde, verde que he visto por ahí arriba. Vale. Tenemos, vamos muy bien de, de recursos. No sé si tengo más... Es que yo creo que esto ni lo, ni lo voy a usar tanto, yo creo. Estoy muy bien de recursos. Daros cuenta que estamos jugando normal. Porque. Ah, tengo esto también. Uf, tengo mucho. Ni me, había, ni me había dado cuenta. Y eso que me han mordido un par de veces por hacer el imbécil, pero. Uf, vamos muy bien. Vale, 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 vale. Voy a mezclar esto. Y listo. Vale. Ahora sí. <coughs> No sé si hay un checkpoint ahora mismo, que es... Pff, es que no sé, si, no sé si guardar... Vale, sí hay un checkpoint. Es que lo tapa justamente el rótulo que yo pongo el videojuego. Pero... Pero guarda, y eso está bien por el tema de, de que ya has estado organizando todas tus cosas, pues... Eh, para no volver... ¡Uy! ¡Qué impresiona, eh! ¡Ostras, impresiona, eh! Lo digo en serio. Pues me, me va a enchufar, eh. Me, me, este, este me va a enchufar bastante. Me, me está dando miedo, os lo digo en serio. ¡Uy! Vale. Uff. Hay que ser, ya sabes, pícaro, aguantar hasta el final y le, le lanzas todo lo que tengas ahí. Ahora también esto. Rechabar, Ray. Eh, ya preordené pre Resident Evil. No, yo me largo de aquí. <laughs> yo me largo de aquí mejor. Ya preordené Resident Evil 3. Luego pasa tu Game Attack de PS4 para agregarte y jugar el modo Resistance. Sí, brother eh, Yo igualmente pondré una pestaña, ¿vale? Para la convocatoria Espérate Tengo, tengo, tengo cosas que hacer Tengo que... Re Ahora, tengo que reventar un, un ojo gigante Y mi gamer tag eh, A ver Yo como... Para la gente que está suscrita y siendo miembro de los olvidados Os estoy agregando a la play Entonces mi gamer tag es tan fácil como... Creo que este ya se ha levantado, ¿no? Vale, 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 vale Mi gamer tag es... Eh, igual guys antes tenía otra cuenta que era D-Ray1, pero me la... Me bloquearon la cuenta por pues ser un niño malo, entonces, pues, bien merecido. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenía precisamente... Uy! Donde tenía el trofeo de mi querido platino de... de Dead Space 2, que lo voy a echar mucho de menos y que no quiero volverlo a jugar porque lo pasé... Lo pasé muy mal. Qué pena, porque he fallado ese, ese disparo. Y ya sabéis que le, le podía haber explotado el quiste que tiene en la espalda. Es muy difícil, eh, os lo digo en serio, atinar a los ojos, voy a, voy a mejor hacerlo con la ups. Vale. Ahora, ahora que se ha la vuelta, ahora ya se lo hemos tirado. Es muy bueno la metalleta para este combate, es muy buena. Os lo digo en serio. Vale. Uf, uf, se acerca, se acerca. Sí, sí, me dio, me dio. Uf, jo, imagínate cómo impresiona esto hacerlo en las VR. Horrible, ¿eh? Pero bueno, vamos a despacharlo ahora. Cuando. Ahora. Ups. Tenemos que aprovechar cuando él. Sa... Pues que es que apunta, se apunta muy mal, os lo digo en serio. No es que tengo. Que también tengo mala puntería, pero. Ella se está moviendo. ¿Os fijáis? Que ella, cuando corre y se mueve, está como. Haciendo de izquierda a derecha, izquierda a derecha, y es. Es un poco. Es un poco complicado, ¿eh? No es por excusarme, os lo digo en serio. No es fácil. Bueno. ¡Uy! Se me olvidó. Yo voy a... Yo aquí con el tío Birkin. <laughs> ¡Uy! ¡Me dio! ¿Cómo es posible? Bueno, es lo que hemos dicho. Tenemos que calcular bien las distancias. A lo mejor no lo hice bien, pero bueno, no pasa nada. Nos quedan... Ahora, cuando deja de hacer el aspavientos... Ahí, le disparáis, le disparáis en la tripa, porque tiene el punto débil, que es... Este. ¡Ay no! ¡No tenía la... Uf, ha estado cerca! <laughs> a ver. Si no, lo que puedo hacer es con esto volverle a, a, a dar. Ahí, que le gusta. Además, me gusta el sonidito. No sé si lo podéis escuchar. Me lo he comido. <laughs> es que es, es, no es tan fácil calcular las distancias, porque enseguida se te echa encima y con esos brazotes tan largos que tiene... Vale, ahí está. Ahora se las va a comer todas, toditas. Jonathan, muchísimas gracias, eh, Jonathan Fairley. Eh, Ray, me despido, saludos desde... Uy, 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 espera un momento. ¡Ay! ¡Joder! Pues creí que ibas a caer, pero no caes. De hecho, ya me he quedado sin... sin incendiarias. Bueno, eh, saludos desde... Baltimore. Bye. Pues pásatelo tú también muy bien. Ay, solo le faltaba una. Ay, espérate. Ahora voy Voy a. voy a... Voy a... Ah, ya está <laughs> Bueno, In Forest Girl muy, eh, Bienvenidas, olvidados y muchísimas gracias También a ti, Nova, por el piropo <laughs> Bueno, voy a coger un spray Porque nos vamos a enfrentar Uy, tiene que, ser, tiene que ser muy bravo el, el enfrentamiento, el que nos queda ahora ¿eh? Eh, pff, Yo paso de coger cosas Vámonos de aquí Seguidme eh, Ya sabéis que nos queda subir, recoger a A Serri nos bajamos por el ascensor y pasamos un par de plantas. Que por cierto. Eh, no me acuerdo si en. Yo recuerdo que en un escenario te pueden agarrar, pero en otro no. Si me refiero si vas corriendo sin parar. Ahora que lo dices, creo que en el segundo es en el que tú corres y no te agarran. Si alguien se acuerda, que me lo confirme, si ha visto los vídeos míos del. del speedrun para el S-creo, es que ya no, ya no lo recuerdo. Bueno, eh, Calix de Avellar, me preguntas por cuándo un Years. Me imagino que Love War. Nunca he jugado. Bueno, los he visto, ¿vale? Y bueno, ahora que lo dices, miento, sí lo he, sí lo he jugado. Jugué al, pri al primero de ellos, en casa de un amigo que se compró la Xbox. Y flipamos, es que era brutal, pero brutal. Y lo jugamos, y de hecho jugamos al cooperativo, que no sé si había un. Eh, como. Co sí, cooperativo, en el que ibais los dos juntos, ¿no? Para hacer la aventura y tal. Y me gustó mucho. La lástima es que, como ya sabéis, que yo juego en PlayStation 4, entonces no tengo una Xbox, y no. Es muy difícil, tío. No, no lo sé, ¿vale? A lo mejor. Quién sabe con quién puedo trabajar el día de mañana o las cosas que hago. Pero no. No están mis planes. Yo colaboro con. Con, pro, con. O sea, con ciertas marcas de videojuegos, no con plataformas. Y entonces yo suelo trabajar siempre con PlayStation como modelo, como plataforma, porque es con la que yo me crié y he jugado. Bueno, eh, Es que me da lástima, Serry. Y encima, mira cómo vibra. <laughs> Serry. No me digas que tú también te has tomado un monster, tío. <laughs> no sé por qué pasa esto. Debe ser que cuando estás en una plataforma con movimiento no está, no está pulido el, el modo primera persona. O a lo mejor es que Serry se está intentando transformar en Super Saiyan. Bueno. <laughs> Bueno, no te preocupes que ya queda poco. Con tu padre no te aseguro que te vayas a reencontrar, pero con... Bueno, no, y con su madre. Joder, pobrecilla, es verdad. Qué pena lo de ser... Es triste su historia, es verdad. Y lo peor de todo es que lo estoy diciendo aquí con... De cachondeo, pero es... Ostras, es... Es una lástima. Pero bueno. Eh... Vale. Me estáis diciendo que es mejor que hable así que como hago en los propios vídeos. Bueno, pues son gustos. Yo, si te digo la verdad, eh, lo agradezco que lo digas así. Porque mucha gente me pregunta si... Oye, usas algún programa o haces algo y no. Pues la modulas de una forma diferente y ya está. Eh, no tengo que usar el baúl ni nada. De hecho, vámonos ya. Bueno, me la voy a jugar. Tengo un cuchillo. Me voy a curar. No sé si. Como os dije, me llegan a agarrar. Lo voy a ver. Si este se levanta. No, voy a correr. No, no me van a agarrar. Genial. Me acuerdo de ese, de ese detalle. Luciano Fernández, muchísimas gracias. Dice, hola, mi querer ser un olvidado. Pues. Eh, vale, a ver, para ser olvidado. Eh, es que qué pena, no me he hecho un. algo para insertarlo en los vídeos aquí los directos. Vosotros, para el que esté interesado, que ya sabéis que no, no estáis obligados, ni por que os caiga bien o lo que sea. Si os gusta y lo veis, así. Total. Eh. Mierda. Vale. Que no, no me acordaba que, que aquí no vine Mr. X. Tengo que estar con, con esta niña. Ya la tengo que disparar a las hiedras que se avecinan y tal. El tema: Vosotros, cuando accedáis a un vídeo, ahora mismo, yo creo, si estáis en vuestro teléfono o en la, o la propia página del canal, te pone una pestaña que te dice unirse. Ahí tenéis las. No me digas que no tengo incendiarias. Ah, no, pero con estas las les, les puedo tumbar. Sale una pestaña que dice unirse y si tú te unes pues directamente ya eres un olvidado, ver las ventajas que tiene y el coste porque... Bueno, yo os hablo en euro, que yo soy de España y tal. Espérate, que yo estoy aquí muy flipado, ¿sabes? Y a lo mejor me está, está cayendo un... Ah, si estás aquí. Bueno. Pues nada, Geraldine como tú quieras. No sé por qué la he llamado así, pero me apetecía. Bueno, total. Vamos, ábreme la... Vamos, ahora es... Ahora. Ahora sí, Eddie. Eh... Muchas gracias a ti también por unirte a los olvidados. Ya no sé ni lo que digo. Total, que ahí os podéis unir. El coste es de un euro mensual. Lo que estoy haciendo, por ejemplo, os estoy enviando un... Tengo... Con esto lo tumbo. Tengo... Ahí ya está. Eh, estoy enviando unos saludos personalizados. Estoy, por ejemplo, haciendo encuestas porque así determináis cuál va a ser el siguiente directo. De hecho, muchas veces ellos, los olvidados, han escogido qué directo vamos a hacer, o por ejemplo, qué, qué atuendo ponerle. Esto, por ejemplo, no, ¿vale? Bueno, sí. Realmente hicimos una encuesta y ellos quisieron el modo de Mr. X, pero como, hubo mucha, como estuvo muy reñido y mucha gente le gustó, dije: Pues vamos a aprovecharlo. Por eso estamos haciendo este directo. Eddie y Lau y sus cosas. Bienvenidos a los olvidados. Ya me explicaréis un día por qué os ponéis esos nicks. Que a mí me gusta saberlo. Caballero dragón, lo mismo va por ti, tío. Bienvenido, muchísimas gracias. Eh... Me llevo el cuchillo, me llevo esta mezcla, me llevo. Tengo que llevarme mucha munición, porque aunque no lo creáis, las granadas aquí también son vitales. Tengo muchas hierbas y tal. Estoy. Estoy bien de. Mm... Sí, estoy bien. estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Va bien. Eh, ¿Qué os iba a decir? Yo ya no sé ni lo que iba a deciros. Pero bueno, que así lo podéis hacer, creo que a lo mejor os habéis unido ahora porque por las explicaciones que os he dado de cómo hacerlo. Gracias. Y cogemos el enchufe de junta este de aquí. Es que me apetecía ver la cinemática de ella hablando aquí en primer plano y claro no abre la boca. Bueno, es un mod, vale. No es algo que tú puedas desbloquear. De hecho, tú vas a los trajes. Y te sale Claire con el noir. O sea, el, el. que tiene. Que tú consigues con el contenido descargable y tal. Luciano Fernández, eh, mándale un saludo a mi hermano Juan el Narigón. No sé si él se lo toma a buenas o lo haces para molestarle. Así que eres, eres un buen hermano, ya lo sabes. No, ok. Eh, un fuerte saludo para el hermano de Luciano, Juan el Narigón. Jajas. Bueno, aquí. Eh, voy, a de, voy a colocar esto. Y ahora cojo la Gatlin y ya está. <laughs> me comentáis lo de las notificaciones y creo que no os voy a leer porque me da mucha rabia. Pero es una lástima, de verdad. Me... Qué pena. A ver, en cierto modo lo entiendo. Porque daros cuenta que son <laughs> ya aquí hablando y el tiempo corre, ¿sabes? O sea, imagínate la confianza que hay aquí. <laughs> bueno, total. Eh... Yo entiendo que son muchos canales, muchos vídeos al día que se suben y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, pues, daros cuenta que es que... Es una locura la de notificaciones que tienes que, que avisar. Pero... joder, es una lástima porque yo os estoy diciendo y os lo... ¡Ay, Dios! ¡Me va a golpear! Os lo he dicho muchas veces que si le dais a la suscripción a la campana... A, a la propia campana se pone como una suscripción en el que ellos te avisan. Así que ya lo sabéis de antemano que... Espérate, voy a alejarme... Mi... ¿Dónde estás? Ah, vale... Os lo aviso de antemano que si os suscribís, y le dais a la campana, os, os va a avisar de todos los vídeos, de los directos, o a lo mejor es que los directos están. están. ¡Uy! Están gafados. Vale. Yo, este jefe, es. El, es que lo odio, no me. Ah, sí, 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 vamos a. No me va a dar tiempo, qué lástima. Es que ya sabéis sí, que, que si le dais con el cuchillo, le afecta muchísimo, pero claro, el premio de esto es quien tiene el valor como para acercarse a esta monstruosidad y darle con el cuchillo. Yo os recomiendo que si lo hacéis y no lo hagáis si no estáis muy seguros es cuando coge el impulso. Ahí le puede haber golpeado ahí. Vale, siempre es muy importante golpearle a los ojos. Van, pues se ponen amarillos, luego naranjas, luego rojos y tal. Eh... Es que lo hagáis cuando él coge el impulso y se golpea contra la propia pared y se queda así como medio tarumba, ¿sabes? Del, del golpe. Entonces ahí os acercáis. La pena es que no sé si voy a poder porque no, no. Mira, ahora sí, lo voy a intentar hacer. Ahora. Dos veces y os vais. Porque si no os golpea, ¿vale? Así. Justo lo que yo acabo de hacer, ¿vale? Lo que pasa es que, madre mía, he visto el peligro, pero vamos. Le afecta muchísimo. De hecho, ya veis que está en. Ahí, esa me la comí. Eh, está en naranja. <laughs> Vemos ahí las, las tipas de la pobre de... <laughs> Pero. ¡Dios! Espérate. Es que yo también me acerco Me acerco demasiado, soy, soy muy imprudente A ver Ahora sí Ups Ahora otra vez Bueno, sí <laughs> Me ha engañado, me ha troleado Pues le ha dado tiempo a subirse, así que En esa ocasión, como os he dicho, cuando él se golpea ¿Dónde está? Ah, vale, estás ahí Ay, me, me cae, me cae, me cae, la he cagado, la he cagado, La he cagado. Joder, qué susto me ha dado. Pues ya no me pueden golpear más veces, que estoy. Estoy con poca salud. Bueno, le queda. Ya se están poniendo los ojitos rojos. Luego, después de los ojos rojos. Eh... Ya es cuando se queda en el suelo, así medio arrastrándose y tal. Bueno, de hecho, cuando esté en el suelo, lo recomendable es siempre tirarle granadas, porque le afectan muchísimo. Es pues súper difícil atina atinar con, con, con este arma, porque ya sabéis que es. Es súper imprecisa. De hecho, ya empieza a estar mal. Y yo no me puedo flipar porque me quedan cuatro minutos. Ahora ya. Ya está ya en sus últimas. Cuando le salen esos chorros. Es cuando está el pobre eh, chumbo chungo. Entonces vamos a tirarle las, las granadas ahora sí. Además, como tiene poca movilidad. pues es que se las come. ¡Todas! ¡Que me da! Espérate. Ahora. De hecho, le vamos a tirar la... Esta y fuera. Vale, pues ya está. Ahora ya creo que es directamente el tren, ¿no? Pues ya es el tren. Voy a intentar hacerlo con el cuchillo, ¿vale? Porque es. No debe ser fácil, por lo que os he dicho de las distancias. Tenemos, tenemos que calcular, no acercarse demasiado porque tiene una especie de brazos pequeños. Y. y te puede agarrar. Así que es muy probable que a lo mejor me, me succione y la, pff, la hemos liado. Pero bueno, vamos a echarnos unas risas porque a lo mejor es, no hay nada más ridículo que acabar con el último jefe con el cuchillo. Así que vamos a intentarlo. Eh, de hecho, aquí está. Primer... ¡Hola, hola! ¡Qué bueno! Uy, 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 uy. Es que nunca he intentado esto. No sé si si te pegas demasiado él te, te agarra. Pero si os fijáis, él tiene esos brazos, esos grandes, pero luego le salen otros pequeñitos. Tiene como dos. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado. Yo, mi forma de calcular cuándo tienes que irte a por, él, a por él. Es cuando sale el ojo de la parte central de la boca. Pero no en cuanto salga, sino que él tiene que impulsarse, ¿vale? O sea, vais a ver cómo que hace. Mirad, un amago. Ahí, ese es uno, ¿vale? Pero no cuenta. Tiene que hacerlo tres veces. Es uno, este es el primero. Ese es el primero, ¿vale? Luego. Tiene que volverlo a hacer el segundo y es en el tercero. El segundo es este. Y ahora el tercero. Este. Y ya me lo he cargado, ¿veis? Ese es el truco. Pero no os peguéis demasiado. Porque si no te agarra, que a mí me ha pasado, os lo digo en serio, que, me, que yo iba muy chulo y diciendo nada, me lo cargo. Y no, no, y la he liado. Bueno, pues. Me lo he pasado. Ah, claro, que es que estoy jugando en estándar. Porque en hardcore te dan menos tiempo todavía. Pues nada, gente, eh, me lo pasa muy bien cuando hemos estado. dos horas 39. Claro, es que más o menos ha sido así porque no nos han, no nos han tumbado. Más con, ya sabéis que no había ninguna dificultad. Hemos jugado algunas veces en, con lo del modo invisible, que es diferente y es complicado. Hemos jugado también con lo del modo randomizer, que no sé si ahí me llegaron a, a, a morder. Creo que sí, me, me mataron una vez o dos veces. Y también estaba muy bien. Y luego estuvo el del Tyrant. O sea, los Mr. X que me mataron si no eran 20 veces. Pero también es verdad que yo muchas veces reinicié. Porque, por mi bien. Porque a lo mejor me gasté mucho. Porque los puñetazos que me dieran. Pues. No, no me compensaban. Ángel Luis, bienvenido a los olvidados. Muchas gracias. Y a todos los demás que estáis comentando. Como Calix de Avellan, que me dice gracias. Project B36, ahora a comer. Y vosotros también. Que luego tenéis que hacerlo. ¿no? <laughs> eh. Me dice Gustavo, oye Ray, ¿podrías hacer algún vídeo de cómo instalar mods? Pues sí, podría hacer alguno de enseñaros para hacer el modo randomizer, que me parece muy interesante y os lo recomiendo. Aunque sí que es verdad que es mucho mejor el del 1998, porque el randomizer del remake no te cambia también los, los enemigos, sino que solamente son los objetos. Y joder, era guapísimo el... Con los enemigos, porque es que más empezar, te puedas encontrar con 47 lickers, ¿sabes? O sea, era una brutalidad. de Space, muchas gracias, tío, como siempre. Espero que estés muy bien. Dice, como siempre, un placer, bro. Buen directo. Ya te mandaré un correo para. Sí, para el cortijo, eso es, eh, jurado. Se puede entrar por un lado un poco peligroso. Pues no se diga más, tío. Además, cuando vaya para allá, yo te veo. Y tendré que grabar un vídeo, por supuesto, si es que sobrevivo. Bueno. Muchas gracias por los piropos, espero que todos estéis muy bien, gracias por acompañarme, como siempre, los comentarios, los superchats, las suscripciones, las membresías, espero que estéis muy bien, el al directo de hoy. Y ahora sí, eh, tengo que deciros cuál va a ser el siguiente, que siempre intento decirlo cuando acabo los directos. Los olvidados ya lo saben, porque para eso está. O sea, son Yo me gusta ofrecerle contenido exclusivo, eh, anteponer cosas, para que ellos pues partan con ello. Pero como hemos dicho, pues es algo opcional. Total, el siguiente directo va a ser el Songs of Horror, que es un juego de PC, que son cuatro capítulos, me parece, o han salido tres, falta el cuatro que va a salir ya o algo así. Entonces, está muy chulo. O sea, he visto algunas imágenes y mola mucho. Si os gustó el Dawn of Fear, los juegos Resident Evil antiguos y demás, os va a molar un montón, ¿vale? Así que va a ser el siguiente juego. Por lo tanto, yo ya... ¡Anda! ¡Qué cositas más bonitas! Mi español favorito, Rai. <laughs> Muchas gracias a todos, de verdad. Veo que escribís desde Perú, desde Bolivia, eh, de muchos sitios. Rai, dice, buen directo, Rai. Nos vemos, bro. Juanpa dice, en Argentina es una ganga unirse. Ah, pues mira, me alegro, tío. De verdad. Y, y espero que también sea la ganga el Resident Evil 3, que me habéis comentado muchos que es muy costoso y tal, y es una pena. Ojalá podáis conseguirlos. Y bueno, ya veo las cinco estrellas. Gracias por el servicio, papus. Y viva el cuchillo. <laughs> bueno, que es que si no, yo leería todos vuestros comentarios. Total. Son, es que son, la, son las 12. Yo, como siempre, no ceno. Y encima he comido poco. Estoy aquí súper. Vamos, como esos zombies. Total. Eh, muchas gracias por pasaros. Espero que estéis muy bien. Tener feliz noche, feliz fin de Habrá vídeos, como siempre, en semana. Quién sabe si os puedo hablar de Resident Evil 3 o lo que sea. Pero ya os adelanto que el lunes. Hay un vídeo muy importante, muy, muy importante, ¿vale? Es una exclusividad que, que poca gente tiene y que vais a poderla ver. Ya sabéis de qué puede tratarse, pero no puedo decir más. Total, eh, nos vemos pronto. El próximo sábado será otro directo, el de Song of Horror. Y cuando salga Resident Evil 3, tened en cuenta que yo voy a jugarlo, ¿vale? En un mismo día a lo mejor me lo paso. Y seguiré haciendo vídeos como estos cuando salgan mods de. Yo que sé, cosas raras, ¿sabes? Pero nos vamos a dar una risa seguro. Y aparte de contar con los vídeos, pues para ayudaros, para hacer un recorrido con el S Plus y cosas de esas. Bueno, se os ama, se os quiere y se os, se os va a echar en menos, de, de menos esta semana. Porque hasta el sábado no os veré. O a lo mejor el domingo, yo creo que será el sábado. Y ok, pues un gustazo, un besito para todos y abrazos. Y espero que estéis bien. ¡Chao!